No, aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o la hora que sea en la que vean este video. Estamos comenzando una transmisión en directo desde el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia. Esta tarde vamos a dar inicio a nuestra sesión 2 de este seminario, Seminario Innovación Educativa con TIC, en esta tercera temporada realizada el año 2016. Y bueno, tenemos ya a algunos asistentes aquí a la sala de videoconferencias de este centro y también personas que se van a estar enlazando en este streaming en directo a través de nuestro canal de YouTube y a través de los espacios en donde hemos estado enlazando esta señal. Tenemos la presencia de dos ponentes el día de hoy, esta tarde, aquí directamente en la sala de videoconferencias y tenemos un video con una pequeña entrevista que hicimos a una tercer ponente. Vamos a dar pie primero a uno de nuestros ponentes. En este caso, debido a la temática, bueno, le vamos a dar la palabra primero a alguien de aquí de casa porque vamos a partir de lo general a lo particular. Se trata del doctor Alejandro Birt Orozco. Él es licenciado en periodismo y comunicación colectiva por la entonces NEPACATLAN, por la UNAM en realidad, maestro en comunicación institucional por el Centro Avanzado de Comunicaciones, con el reconocimiento cum laude, doctor en educación e innovación tecnológica por el TEC de Monterrey, México, y la Universidad British Columbia en Canadá. Entonces, bueno, doctor Alejandro Birt, gracias por aceptar esta invitación para participar en nuestro seminario. Y por acompañarnos esta tarde aquí en el centro. Le damos la palabra para comenzar con esta ponencia, por favor. Muchas gracias, Rubén. Les aprecio haberme invitado a nuestros acompañantes en la sala, a nuestros acompañantes en todo lugar, o en la metáfora Virul, aquí, allá y en todas partes. Cuando explicaba el maestro Rubén que vamos a empezar por la parte general, es porque hay una preocupación que yo feché alrededor de 15 años cuando estaba presentando el avance de mis estudios doctorales en Helsinki, en Finlandia. Y me daba cuenta de que cada vez avanzábamos más en la carrera vertiginosa hacia incorporar la tecnología a la educación, pero de manera muy limitada y fragmentada, a ir en una paralela, al menos paralela, ya no digamos línea cercana, a lo que pasaba con aspectos vinculados a la comprensión y al sentido. Por eso he titulado esta presentación Una plegaria por la comprensión y por el sentido, cómo nos comunicamos en la era digital. Es decir, antes de pensar cómo instrumentamos salones, edificios, instituciones con tecnología para hacer mejor las cosas, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos? ¿Dónde estamos parados? Entonces, esa es la preocupación. La he desdoblado en algunas ideas generales que quiero compartir con ustedes, en el ánimo de que pensemos más en el proceso que significa incorporarnos a esta aventura de la cual ya no hay marcha para atrás, pero desde lo que somos como personas más que desde los instrumentos que usamos. La primera idea es hacernos una pregunta central que no sería nada nueva, que está inscrita en Delfos, en esta sentencia del conócete a ti mismo. Y cito ahí la caverna de Platón, no por cruzar espacios, pues, el espacio de Delfos era un espacio específico y la caverna de Platón es un relato donde aparece la primera imagen de la virtualidad. El conocimiento no está aquí, está fuera de mí y hay que ascender, hay que llegar a él. De ahí al aprendizaje que conocemos ahora por distintos medios como aprendizaje abierto, el mobile learning, hemos olvidado la pregunta inicial, o sea, la pregunta que funda la filosofía no ha sido contestada. No sabemos exactamente quiénes somos, pero nos preocupamos más por qué instrumentos usamos para hacer lo que hacemos en el día a día. Y esto significa el trabajo, la diversión, la distracción, el ocio. No solo nos olvidamos de conocernos a nosotros mismos, o sea, dejamos de un lado el paradigma del conocimiento o lo circunscribimos a los espacios destinados ex profeso para ello, como las universidades, las escuelas, los espacios de formación, en lugar de pensar que eso estaba siempre desde y por y para las personas, ¿no? En lugar de conocernos, nos hemos dedicado a controlarnos. O sea, lo que hemos hecho desde entonces para acá ha sido generar mecanismos de control, entre ellos, por supuesto, la tecnología,
pensando que si no nos controlamos, no podemos dar cuenta de distintos procesos. Y vean cómo eso ha generado una serie de problemas serios en la comunicación humana, ¿no? La madre que quiere controlar al hijo, el docente que quiere controlar al estudiante, el gobernante que quiere controlar al gobernado, porque a su vez el otro lo está controlando a él. Es una cadena de control impresionante, ¿no? George Orwell lo describe de forma magistral en su 1984. El gran hermano está ahí, está observando, y entonces todo lo que salga de ese espacio de control, ese espacio que Foucault llamaría el panóptico, donde todos nos observan, no es, no está, o no lo quiero ver, o no lo quiero entender porque no lo conozco. El paradigma del control ha sido, infortunadamente, la esfera o la estratosfera desde la cual regamos todos los demás procesos sin conocernos, insisto. Y el último acierto de que Andrómeda no tenía Facebook. Porque en la idea inicial de que todo se forma a partir de cuando los seres humanos nos reunimos, es decir, nos volvemos a unir, porque alguna vez estuvimos unidos, esto dice el mito de Andrómeda, hombres y mujeres éramos un solo ser, pero los dioses tuvieron miedo de que un ser tan poderoso les disputara el poder y nos mandaron dividir, nos sexuaron, de ahí viene la palabrita sexo, separaron nuestra parte hombre de nuestra parte mujer, y desde entonces nos estamos buscando, con o sin Facebook. ¿Sobre qué escribimos? Bueno, en el estudio que he hecho los últimos años de esta plataforma, los temas son más o menos los mismos y son más o menos recurrentes. Como pueden ustedes apreciar, se trata de hablar de aspectos ligados a la vida cotidiana, al amor, al ánimo, a la promoción, a la terapia, o sus contrarios, ¿no? La muerte, el desamor, el desánimo, el ocultamiento y el enfermarse de tiempo completo. O sea, los temas no parecen no ser el problema. Nosotros usamos las plataformas para hacer de ellas un vaciado emocional y sentimental que nos lleve a decirle a otros qué estamos haciendo, a veces con características que a mí por lo menos me llama mucho la atención, por si a alguien le puede importar si yo me voy a comer ahorita una galleta de avena o no, tomarle la foto a la galleta y mandarle, decir voy a comerme una galleta de avena, ¿no? Y yo no sé si eso en realidad le haga a la persona sacudir su instancia existencial. O al otro que la recibe decir, pues a mí qué me importa que se vaya a comer una galleta de avena, siento usted tan solo para compartirme eso. Y de ahí a cuestiones más elaboradas, ¿no? Es decir, alguien que tiene problemas de salud con un familiar y nos pide que oremos por esa persona, quien envía las cadenas de ayuda y nos dice, si no envías este mensaje a no sé cuántas personas, una maldición letal va a caer sobre ti, hazlo inmediatamente y no cortes la cadena. Y entonces nos vamos sumando en las pequeñas sectas o élites que somos, a más o menos nos agregamos o desagregamos a estas peticiones, que lo único que hacen es encarnar estos pactos no cumplidos con nosotros mismos. O sea, si externamos tanto eso es por la enorme carencia que sentimos de esos afectos y desafectos que en el día a día vamos cultivando. Decía Sabines y decía bien que los amorosos callan y a veces uno dice habría sido mejor callar. El problema con las plataformas, yo las uso en tanto para mis sesiones de aula en la universidad, en licenciatura, maestría, doctorado, como para la parte de compartimiento que tengo a través de redes sociodigitales. Y bueno, hago simplemente un extracto tomado al día, habría cosas mucho más interesantes, pero es para compartir con ustedes si realmente estamos usando la palabra en el sentido en que supone la comunicación comprensiva o no lo estamos haciendo, ¿no? La expresión ahí a sus pantallas, ¿no? Me dijo de que fuéramos, me dijo de que hiciéramos, me dijo de que lo hizo, pues, que no tiene ningún atado gramatical. El haga de cuenta que me fascina cuando un estudiante no sube su trabajo, por ejemplo, me dice, doctor, haga de cuenta que no subí mi trabajo. Entonces yo cierro los ojos y hago de cuenta y le digo, está bien, ya hice de cuenta, ahora déjeme ver que ya, no está su trabajo. Le digo, no, es que haga de cuenta que no lo subí. Digo, perdóneme usted, ya hice de cuenta, pero eso no cuenta, o sea, usted no me ha entregado su trabajo. Hablando el mismo idioma, pero de formas tan distantes y tan lejanas que es casi espeluznante pensar que nos estemos comunicando. El agarre, que es otra de nuestras liviandades expresivas, ¿no? Agarró, me dijo y que agarro y le hago. Y esa perla que encontré recién, y digo maestra de redacción, porque es una maestra de Telerid, de CCH, no pongo el nombre como Cervantes, se me olvida de repente el lugar de La Mancha, o de cuyo nombre no quiero acordarme. Y no es solo porque sea maestra de redacción, diría una, bueno, pues oiga, pudo haber sido de derecho, de historia, de civismo, y es la misma. No, la maestra lo explica así, luego conversé con ella, oiga maestra, vi que le dirigió a su grupo un mensaje de esta naturaleza, y yo tengo alguna preocupación de orden psicoanalítico, de qué le motivó a plantearlo así, y ya la maestra me explica, no, doctor, pues es simplemente hacer más lúdico el asunto, así me entienden ellos, no, porque así hablan ellos. Dije, bueno, la buena, la maestra es la que está correcta y uno es el que está equivocado.
Yo no pretendo estar citando a la Real Academia Española cada vez que expreso. Me parece que lo más difícil hacer es decir las cosas profundas de forma sencilla. Pero cuando uno empieza a encontrar que la comprensión va en esta línea, dice algo está pasando con los niveles de interacción. En algún momento hemos perdido el rumbo, sobre todo si pensamos que en la docencia, quien le ejerce en primera instancia, el actor principal es el estudiante, por supuesto, ¿no? Yo ahí no creo de otra, no creo en el profesor como tal y el alumno aluminis, sin luz, que va a aprender. Creo que es un pacto ahí de aprendizaje que debe hacerse entre dos. Cito mucho esa triada del conocer, que dice que el maestro sabe que sabe. El aprendiz sabe que no sabe, por eso es sabio. El cretino no sabe que no sabe, por eso nunca aprende y por eso es cretino. Y siempre pienso que una comunidad de aprendizaje tendría que hacerse por aprendices, ¿no? Por gente que sepa que no sabe y sobre esa base puede aprender. Sin embargo, cuando quien detona el proceso, genera el escenario y lo evalúa, parte de premisas como esta, se me hace que es un poco más complicado. Veamos la distancia que hay entre la escucha, que es la principal habilidad comunicativa de cualquier persona. No somos mejores comunicadoras o comunicadores porque hablamos más, lo somos porque escuchamos mejor, porque esto nos permite procesar un mensaje mucho más elaborado de respuesta. Sin embargo, no nos escuchamos. Y en las plataformas esto equivale a leer, y entonces podríamos decir por inferencia, no nos leemos. Podemos poner un me gusta con cualquier facilidad, como contestar un saludo en automático. No, es ¿cómo estás? Bien. Cualquier persona más o menos instruida sobre la vida cotidiana sabe que si llegando a casa le hacen la pregunta, tiene que contestar que está bien. Si se le ocurre contestar con lo que más o menos le pasó, es probable que nos meta en un conflicto impresionante, porque va a decir, pues me fue regular, fui a escuchar una plática de un fulano, no entendí nada y no sé qué está pasando en la universidad. O peor aún, ¿no? Si llega uno y le dice a alguien de casa, te amo, llegando, pues las miradas se clavan sobre uno, pues ¿qué te pasa? ¿De dónde vienes? No, no estoy preparado para cosas así, no montaste el ritual de siempre. O sea, no se vale, puede ser instantáneo, no se vale ser auténtico, no se vale escucharnos o no se vale leernos. Y contaba el doctor Raúl Rojas Soriano de una anécdota sobre un estudiante que fallece y que tenía más de 5,000 amigos en Facebook, o por ahí cerca de 5,000, porque creo que la tasa de 5,000 es el tope. Y el día de su velorio nadie fue a verlo, 3 o 4 de los 5,000. Y entonces, decir irónicamente, ¿eran sus amigos, Alejandro, o no eran sus amigos? Le digo, no sé, entre ese tránsito de vida y muerte, probablemente incluso alguien haya puesto me gusta cuando se enteró de la noticia en el Facebook, ¿no? Como ese saludo automático que, insisto, decimos a veces, ¿cómo estás? Bien, solo estoy bien. Si hablo de mí mismo, es probable que abra una puerta que luego me cuesta trabajo cerrar. O recorrer ese vecindario llega a causarme ciertas angustias, ¿no? El viaje a uno mismo siempre implica una problematización. Entonces, las preguntas están abiertas. Me parece que no lo estamos haciendo. O sea, no nos estamos leyendo, no estamos dialogando, en el sentido que dice Sabater. Hablar, conversar, para encontrar sentido en la vida cotidiana a través de la relación con otros. Me parece que no. Y aquí, con un poco de nostalgia, me iría al primer muro. Es decir, el primer muro no fue de Facebook. Habría que pensar en el artista del Paleolítico, que con fuerza nerviosa, prensora y motriz, o la artista del Paleolítico, ¿verdad? Porque aquí quién sabe cuál haya sido el género, nos quiso dejar un mensaje con vocación comunicativa, ¿no? Estoy pensando en esto y lo estoy proyectando para ustedes. ¿Había un pacto o una intención? Me parece que sí, lo hizo por alguna razón. Sí, no había entonces ágora mediática para que esto se hubiese difundido mediante un pulso en el mouse y hubiese llegado a muchos lugares. Estaba en la caverna para quien se acercara ahí y pudiera admirarlo o no. Al tiempo hacemos muchas especulaciones de qué pasó con ese primer muralista, pero ahí está. Si el mensaje quedó, su miedo, su ambición, sus deseos, su inconsciente proyectado a un consciente colectivo, es decir, no lo sé, pero lo hacía con una vocación comunicativa. Lo mismo que nuestros grandes narradores en el tiempo, las redes de antes, las que no llamábamos sociodigitales, donde había, como me parece debiéramos ser todos los docentes, un cuentacuentos. Las y los docentes somos en esencia eso, cuentacuentos, porque deberíamos estudiar o investigar para poder contar, pero deberíamos también saber contar. En algún tiempo que me tocó dirigir la carrera de comunicación aquí en la FES Acatlán, recuerdo que llegaban estudiantes diciéndome que no tenían pacto de aprendizaje con tal o cual docente, porque no negaban que sabía mucho, pero no sabía explicar, me decían.
Yo no digo que sabe, pero no sabe explicar. Yo siempre pensaba, si no sabe explicar, tampoco sabe. Si el problema es ese, no es el cuentacuentos que uno espera, aquel que nos narra algo acerca de y que nos deja después jugar con eso y tomar lo que nos convenga. Los enormes cuentacuentos de la historia son las y los docentes. Pero lo eran desde tiempos memoriales cuando se pensaba no había Instagram o no había las cámaras para llevar las evidencias en fotografía del viaje, era la palabra. Y la palabra era la viva voz de la imaginación. Y a través de ellas contaban y cautivaban y seducían. Me dirán, doctor, eso ya no es posible ahora, ¿quiere usted hacer otra plaza pública y sacar a sus estudiantes? No, me refiero al uso de la palabra y al desuso en el que hemos caído de la misma, con las formas que escribimos, las formas instantáneas que tomamos de la realidad y que nos olvidamos de ese pacto reflexivo donde algunos nos sentábamos a escuchar a otros. Si después nos volvíamos los pregoneros de esas mismas ideas, está bien, si no, me parece que también estaba bien, pero algo había en ellos que nos cautivaba. Me recuerda mucho esta idea de Bertolt Brecht cuando se queja en términos de la gente que atiende o no a otro y dice, hay gente que se preocupa porque no encuentra quien escuche lo que tiene que decir. Dice, y eso está mal. Pero está mucho peor que haya mucha gente esperando que alguien le diga algo interesante y no encuentre quién se lo diga. O sea, estamos carentes de sentido y carentes de contenido en la misma dirección. Me dirán, ¿qué pasa con las comunicólogas en acción? ¿No? Los grupos de WhatsApp de antes. Es decir, ¿qué sustituía a lo que pasa ahora de repente en un pacto mediado, en un aparato donde de repente todos entramos en trance? Y entre la sopa y el guisado ya tomamos el aparato, no vaya a ser que haya algún problema. Hace poco en un curso de formación de comunicación les decía a los participantes que apagaran el celular 2 horas. Era parte del curso. Bueno, no saben, generé un pánico colectivo. No, es que eso no es posible. No, sí se puede, le digo, o sea, en verdad, apáguelo usted, no pasa nada. Y si me llaman, pues le van a llamar, le pueden volver a llamar. Y los secuestradores, digo, bueno, ahí sí entiendo un poco la preocupación, pero intente hacerlo. Intente no pensar que dejó un hijo en casa cuando se olvidó el celular. Intente vivir sin el aparato. Intente volver a narrar y a pensar en qué va a narrar antes de ver si ya le llegó un mensaje, si lo tiene que contestar en ese momento porque la otra persona en ese momento lo está escribiendo. Hemos caído en esta prisa cotidiana, en esta prisa funcional por pensar que hay que contestar a la brevedad posible con lo que sea porque otro me está llamando y me dirán, ahí está, nos queremos comunicar. No estoy seguro de que nos querramos comunicar. Me dicen, pero es que antes era diferente, la gente se sentaba en la mesa y platicaban. No estoy seguro, o sea, francamente no estoy seguro de que ahora no haya comunicación. Lo que digo es que el patrón está cambiando y nos faltan elementos para comprenderlo mejor. Si alguien está en la mesa y está chateando, yo no veo problema. Tal vez esté en un grupo comunicándose mucho más que lo que lo haría contestando con monosílabos al pater familias que le dictó una orden. No, antaño solo podía hablar el papá, ¿cierto? O sea, en la estructura patriarcal, pues el único que tenía la potestad era el papá y los demás teníamos que callar. O sea, no sé si eso es comunicación o no, estudio comunicación y por eso la comprendo cada vez menos. Pero sí me parece que no hemos hecho un pacto real para que aquellas viejas prácticas de comunicación acaben totalmente resueltas con la incorporación de la tecnología. Y por favor, no se confunda mi limitado vocabulario. No estoy negando el papel de la tecnología en sí. Estoy diciendo lo que estamos haciendo con ella, que me parece que podemos hacer mucho mejor. Esto me lleva a la oración final, llamada Teología de la Comprensión. O sea, nos dicen la semántica festiva acerca de esto. ¿Estamos en la ciudad del conocimiento y en la ciudad de la información? No, me parece que no. Son lugares por habitar. Quisiéramos estar ahí y entonces nos quita atención decir que estamos ahí, que esta es la sociedad del conocimiento. Francamente, en serio, digo, de verdad, ¿somos la ciudad del conocimiento o una ciudad terriblemente angustiada por lo que está pasando? Hay más marginación, me parece, que información. Incluso la carencia de información se usa para denostar a otros. Hay buena parte de gadgets, de chistes, de memes que se hacen sobre la ignorancia de otros. Como si la ignorancia funcional, la ignorancia informada fuera la real. No, incluso negamos, queremos llevar tecnología donde no la hay para que la gente se civilice, entre pronto al patrón de comunicaciones que no estás en esto es lo cool, esto es lo actual, ¿cómo que no tienes este programa? Probablemente esa persona está pensando más en ella misma. Me dirán, ¿cómo hago que piense en ella misma con la tecnología? Esa es nuestra tarea. Ese es, me parece, la enorme deuda que tenemos ahora. ¿Cómo la usamos para resolver estos problemas y evitar que los viejos o los nuevos fundamentalismos nos atrapen? No se trata tampoco de ser tecnofílico o tecnofóbico en automático. Se trata de pensar la tecnología como un instrumento de auxilio a lo que somos como personas. En tanto no nos leamos,
seguirá habiendo software, hardware, pero el humanware seguirá siendo la deuda pendiente. Y este es un lujo que francamente no nos podemos dar. La invitación es aprendernos, pues, a partir del diálogo, de la proximidad y de la construcción, ¿no? La idea de que uno nace solo y muere solo, me parece que Jaspers la reduce de forma magistral en una sentencia. Somos una comunidad de solitarios, dice el filósofo. O sea, a pesar de estar con otros, estamos solos. Pero estamos con otros entonces, y para ello la comunicación nos va a servir para que esa paradoja quede resuelta, ¿no? Para poder caminar buscando sentido y encontrar un destino. En esto voy cuando usamos la tecnología. Recién estuve en un consejo de educación sobre qué se hacía con el uso de los celulares en el aula de clases, ¿no? Entonces dependía de los niveles, las posiciones, pero por ejemplo la cuadrilla más férrea eran las profesoras y profesores de secundaria. Hay que quitarlos. Es imposible dar una clase a párvulos que están usando el aparato al mismo tiempo que uno está exponiendo. Yo decía, el hombre, vanidad de vanidades, como decía Rodán, ¿no? Es que no le están atendiendo a usted, ¿verdad, maestra? Su magistral clase de matemáticas, nadie está escuchando. No, están jugando. Estarán jugando lo que tienen estudiantes lúdicos y deberíamos aplaudir eso. No, pero no entienden, llega el examen y reprueban, entonces de nada sirve. Y me ponía a pensar, ¿por qué no usa usted los celulares en su clase? No, temor a que descubran que dije algo equivocado. Y pongo ese ejemplo de la clase de matemáticas que me parece elemental para esto, ¿no? El profesor llena de signos raros el pizarrón. Luego, nadie entiende esos jeroglíficos. Y dice con voz cavernosa al final de la clase, ¿alguna duda? Y todos vemos ese hoyo negro y decimos, no. Cuando se duda tanto, no se duda nada. Pero alguien siempre se atreve y con mano temblorosa se dirige al pizarrón. Temblorosa por el miedo, porque el profesor también impacta de esa manera, solo le falta ahí las sombras y el humo para parecer más misterioso, y se molesta porque la persona, no importa dónde detenga el dedo tembloroso, no entendió nada. En ese hoyo negro que es el pizarrón, no entendió nada. El profesor vuelve a explicar de la misma forma que lo hizo la primera vez. ¿Persisten las molestias? Sí. Pero además el grupo también ya se molestó con el que preguntó, por una especie de conciencia lógica y colectiva, si todos vamos a reprobar. ¿Para qué entretenernos más en esta tortura, no? O sea, ven esa especie de distanciamiento total entre que el docente, el sabedor, poseedor de la sabiduría, y yo el estudiante que seré iluminado por ese foco de tantos watts que está ahora en el aula y que estoy desaprovechando porque estoy chateando con mi celular. Decía Isaac Asimov en los 80, y estoy convencido de ello ahora en estos días que corren, que el estudiante aprenda lo que quiera, como quiera y a la hora que quiera. El docente, si acaso, es un servidor de cócteles. Pone ahí en la mesa los ingredientes, pero cada quien bebe lo que se le dé su gana, si es que se le da su gana, y si su gana es de aprender, es más probable que encontremos la fórmula de éxito que recuerdo me comentaron en esa aventura que les dije de Finlandia cuando fui. Le pregunté a la rectora de la Universidad de Helsinki, ¿cómo le hacen para tener tal éxito en su modelo educativo? Dice, Alejandro, nosotros no nos preocupa que nuestros estudiantes sepan leer o escribir, nos preocupa que sepan cohabitar, que sepan convivir con otros, y para eso usamos la tecnología. Tenemos que aprender, le dije entonces. Vine a México con esa idea en la cabeza y es la hora en que cada vez que escucho un discurso sobre el modelo educativo en México, me doy cuenta de los años luz a los que estamos. Ustedes, nosotros que estamos acá, pues una invitación abierta a que hagamos las cuestiones de manera distinta. Más que el dominio del instrumento, es la idea de que el sujeto se encuentre a sí mismo y de ahí camine para lograr y resolver estos enigmas que son tan antiguos como nuestra especie. Muchas gracias por su atención y vamos a seguir con este programa. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Alejandro Beard en esta primera parte de la ponencia, de la conferencia, de la sesión de este seminario esta tarde. Muy interesantes todas las posturas que nos ha estado emitiendo. Estábamos dando seguimiento a la transmisión y hay algunas inquietudes que quizá un poquito más adelante podamos retomar, doctor. Mientras le vamos a dar la palabra a nuestro segundo ponente. Se va a ir instalando aquí en el escenario. Y mientras aprovecho también para las personas que están siguiendo esta transmisión, que recuerden para las personas que se registraron que tenemos una clave para la asistencia de este seminario y esa clave se tiene que ir recopilando a lo largo de las sesiones. En ese sentido, bueno,
irán apareciendo estos tres segmentos de la señal para que ustedes la recopilen y tengamos entonces la oportunidad de tenerla ahí. Estamos haciendo aquí un pequeño ajuste para comenzar con nuestro segundo ponente. Mientras me voy a permitir presentarlo, leer algunos datos. Se trata del licenciado Luis Lach Herrera. Él es licenciado en Sociología en Problemas Educativos por la FES Acatlán de la UNAM, gerente de Educación y Responsabilidad Social Corporativa en Intel México desde el año 2005 hasta el 2014, donde coordinó programas como Intel Educar, Intel Aprender, Intel ICEF y la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías. Actualmente se desempeña como presidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, SOMESE por sus siglas. Entre los proyectos que ha desarrollado y coordinado en esta asociación, tenemos la creación de la revista Educación y Tecnología, creación de la norma SOMESE, que es un primer estándar para contenidos educativos con TIC, basado en la norma ISO 9000, y el desarrollo y coordinación del primer simposio virtual internacional SOMESE 2015. Entonces, bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos que haya aceptado la invitación para participar en nuestro seminario de innovación educativa con TIC en esta tercera temporada. Bienvenido, licenciado Luis Lach. Lo que me toca platicar a mí es justamente el tema de la gestión personal del conocimiento en relación a las alternativas no presenciales. Esto es lo que, bueno, no se ve ahí en la pantalla lo que estoy transmitiendo. Ahí está. El índice es como un aterrizaje para ver cómo es que podemos entender el tema de los entornos personales de aprendizaje, cómo podemos entender las herramientas. Y yo parto de una base en todos los lados que me toca platicar, es que si no estás, estarás. Entonces es muy importante que los nuevos entornos tecnológicos están llegando, han aterrizado, y tenemos que ver cuál es la parte relevante y cuál es la parte en donde también no podemos sobreestimar la labor de las nuevas tecnologías. Bien, a mí me gustaría entrar a hablar un poco sobre los resultados de la AMIPSI. AMIPSI es la Asociación Mexicana del Internet. Ellos hacen un estudio anual sobre los hábitos de los usuarios de las redes. Yo me gustaría irme más bien a la presentación que hace la AMIPSI, más allá del universo que ellos encuentran. Me parece que hay una serie de información muy rica que tenemos que atender todos y entender por qué vamos para allá. Quizás un joven, los jóvenes que están aquí, que nacieron ya en la ola de la tecnología, quizás piensen que, bueno, los que estamos más viejitos, pues somos del Pleistoceno. Sin embargo, yo me encuentro con que probablemente ustedes ya no son generación Z. A ustedes ya no les toca muchas de las nuevas olas que sí les toca a mis hijos pequeños. Ellos nacen con otra ola de tecnológica. Entonces, todo esto hace que todos nos volvamos nativos digitales y todos seamos migrantes digitales. Porque es tan rápida la velocidad en que se mueve la tecnología que ya no cubre una generación completa de personas. Y eso es muy importante entonces ver con qué fenómeno estamos tratando, porque es un fenómeno único en la historia de la humanidad. Bien, dice el estudio que hace la AMIPSI. Bueno, aquí está la metodología, el universo. Obviamente ellos trabajan con 13 o más años de edad, y hacen un zoom particular a niños de 6 a 12 años, pero digamos que es la población de los mayorcitos con los que ya está trabajando. Bien, los usuarios de internet. Cuando yo vi el estudio 2015, el 2015 arrojaba los resultados de este es 2015, ay Dios, no sé si estoy con el 2013, ¿verdad? Equivoquéme. Sí, no, pero no, es el 2016 el que tenemos que ver. Sí, no, porque además hay diferencias que me interesa ver. Básicamente el estudio ya lo cierran, más bien lo abren, población internauta de ambos sexos,
¿Por qué? Porque los niños ya incluso en edad preescolar o antes de preescolar ya están interactuando con la tecnología. A mí me llamaba mucha atención una vez un bebé que vi, bebé que tendría un año de edad y estaba en la carriola y estaba con el smartphone dándole duro y dale, y cada vez que se bloqueaba, nada, se lo pasaba a la mamá y la mamá se lo desbloqueaba y ahí seguía. Tú dices, bueno, no está haciendo mucho, por supuesto que está haciendo mucho. Está incorporado la tecnología de lleno con lo bueno y lo malo que esto significa. No crean que todo es miel sobre hojuelas ni todo es una condena, ¿no? Y yo creo que de eso hablaba Alejandro hace rato. Sí, aquí hay algo importante. Yo veía el estudio 2015 te arrojaba los resultados de 2014. Si ustedes ven, viene un crecimiento de la curva muy grande todos los años y daba la impresión que entre 2013 y 2014 este ritmo tendía a estabilizarse. Y naranjas, que el estudio 2014 arroja un aumento en un 15.7% de la población internauta. Esto significa que el 59% de la población en México está conectada a las redes. Y que estamos hablando de eso, eso nos arroja un resultado de 65 millones de personas que ya están conectadas a las redes. ¿Cuál es el perfil? Aquí la equidad de género es y ha sido marcada. Desde el principio las tecnologías, mitad hombres, mitad mujeres están incorporados a la tecnología. Fíjense respecto de los rangos de edad, o sea, obviamente todo esto te cubre el 100% de la población, o sea, todo esto suma el 100%. Entonces, si hacemos una campana de Gauss por acá, pues vamos a encontrar que el grupo de 25 a 34, que es el grupo en donde hay más incorporados, digamos que haría que un poquito panzoncita esta campana de Gauss. Sin embargo, no, a mí no me parece que sea algo dramático, o sea, no quiere decir que todo está en un mismo segmento de edad de la población contra lo que a veces se cree, o sea, en todos los segmentos de edad hay mucha gente conectada. Quizás sí, 45 a 55 y 55 y más es menor, pero antes era estadísticamente no significativo. O sea, también está creciendo porque, claro, la gente que está llegando a esta edad ya nació en alguna ola tecnológica. Este es los segmentos sociales, probablemente el segmento más marginado es el segmento que está menos conectado y eso no es ninguna sorpresa. Y bueno, ¿cuáles son los estados? Tiempo de conexión. El internauta mexicano se conecta en promedio 7 horas 14 minutos diario. Una hora y 3 minutos más que en 2015. ¿Eso qué significa? Pues todo el tiempo estamos con un aparato pegado en las manos. Y no es algo que estemos viendo en un lugar y en otros no. O sea, ustedes entran al metro y antes todo el mundo, en mis épocas, todo el mundo estaba viendo los anuncios de arribita. Sí, porque ya saben que nadie hace contacto visual en el metro, ¿no? Ahora ya no hay necesidad, ya lo tienes acá, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente está conectada. Y esto nos lleva a que, bueno, ¿dónde es la conexión que se da más? En el hogar. Y luego en cualquier lugar mediante dispositivo móvil. Eso ha crecido 17 puntos porcentuales. Eso es por el teléfono inteligente. Trabajo, escuela, etcétera. El cibercafé se nos está cayendo. Eso pareciera que va de salida el cibercafé, aunque en los lugares, seguramente si hiciéramos un zoom a esto y encontráramos por nivel socioeconómico, en los lugares de socioeconómicamente más depauperados, los cibercafés todavía van a tener una función, o los centros comunitarios que pertenecen a Sede Sol, o bibliotecas de Conaculta, o los puntos México Conectado, todos estos lugares de gobierno o de organizaciones de la sociedad civil. La mayor parte de la gente tiene una conexión Wi-Fi contratada, y de ahí para abajo. Pero el plan prepago no es algo relevante, según este estudio. Y esto es de lo más interesante. El macho alfa es el smartphone. El smartphone es el que, y no creo que sea una ola que vaya a bajar. O sea, no es una novedad. Realmente el dispositivo móvil ha llegado a romper paradigmas y generar otro tipo de vicios, de adicciones, etcétera, toda una serie de problemáticas. Sin embargo, la laptop que todo el mundo daba por muerta, por ahí dijeron en mi semblanza, yo trabajé para Intel, entonces cuando salió la tablet,
empezó todo el mundo a correr como loco, porque pareciera que se anunciaba el fin de la computadora personal, y ese era el fin del modelo, de modelo financiero de Intel. Microsoft, el famoso Wintel, parecía que entonces entraba en riesgo y esto se iba a modificar, y fue una llamada de petate, la verdad, porque la laptop sigue siendo el segundo, y en tercero, la computadora personal, la de escritorio, sigue teniendo un lugar muy, muy respetable con un 50%, y esto está alineado a mediciones internacionales, o sea, no solo es México. Las tabletas electrónicas crecen un 14%, principalmente, y si ven aquí hay un globito que dice 13, menores de 13 años, tiene que ver con la política del gobierno federal, le dio por sentirse Santa Claus y regalar tabletas a los niños, y entonces todos los niños de quinto año de primaria tienen su tableta, pero como ya ahora parece que eso ya se acabó, entonces vamos a ver el próximo año una caída dramática de las tabletas, porque las tabletas tienden a segmentarse mucho. ¿Por qué es importante hablar de la tecnología cuando hablamos de educación? Porque son los dos segmentos. Para mí, yo creo que cuando llega la visión pedagógica de las cosas y nada más lo queremos ver desde ahí, nos olvidamos que los fierros también participan en esto. Entonces hay que conocer cómo es que se comporta todo esto. Y bueno, de ahí para abajo, tabletas electrónicas, aparatos electrónicos, consolas de videojuegos, etcétera. Probablemente este de aparatos electrónicos crecerá el año próximo, por ejemplo, por la ola del Netflix, de todo el streaming que ya estamos viendo en nuestra casa y en nuestra tele, ¿no? Que no es propiamente una PC. Actividades en línea, redes sociales, pues es el mero mero. Los correos electrónicos que todo mundo vitupera, pues sigue siendo y seguirá siendo importante. Mensajes instantáneos, búsqueda de información, baja 14 puntos, ¿sí? Yo no entiendo, la verdad es que cuando vi esta estadística no entiendo qué quiere decir, o sea, cómo interpretar que la búsqueda de información se caiga 14 puntos cuando ahora cualquier cosa, yo en lo particular estoy viendo una persona y digo, ¿cuántos años tiene este mono que está en la tele? Enseguida le estoy, entonces yo digo, realmente la búsqueda de información debería de tener otro nivel, sin embargo, aquí marca una caída. El streaming, tanto para películas como para música, etcétera, se mantiene un 52. Yo pienso que eso va a crecer muchísimo porque todavía el streaming no da el do de pecho que tiene que dar, porque hay muchas cosas que vamos a seguir viendo, como ahora el señor este que anda correteando gente que se estaciona mal, el City Manager con Periscope, y se la trae por todos lados a la gente. Ah, ese era yo. Jugar en línea, etcétera. Y luego, el internet ha cambiado mis hábitos, 74% están básicamente de acuerdo, 16% no lo tienen muy claro, y los otros 10 son los contreras, o sea, ahora, a mí me gustaría de en qué medida online presencial, porque esto tiene mucho que ver con lo que tenemos que platicar ahorita, y yo me quedaría a la parte de formación en cursos, desde los que solo lo hacen online, que es un 24%, más online, o sea, con mayor prevalencia a la formación virtual, un 30%, que sería un 54%, en la misma medida presencial en línea 33% y un 13% más presencial. Me atrevo a pensar que se va a mover entre estos dos ámbitos. O sea, el futuro, yo no pienso que la educación virtual vaya a ser absolutamente y 100% virtual toda la vida. Habrá ciertas cosas de formación. Yo ahorita estoy tomando un diplomado con Flaxo Argentina, y pues sí, hay ni modo que hacerlo semipresencial, me encantaría, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, ahí habrá prevalencia a lo virtual. Pero en realidad, la formación educativa tendrá que ser mayormente una mezcla, lo que llaman blended, o lo que es una formación en donde tomas de todo. Y la educación presencial, las universidades presenciales, como aquí la FES Acatlán, van a tener tienen componentes virtuales que no tenían antes, entonces eso sigue creciendo. Uso proyectado en los 12 meses, miren, aquí está hacer cursos en línea, eso sí me hace más sentido, ¿no? O sea, todo mundo está como más empujado a estudiar en línea, comprar en línea, acceder a redes sociales, etcétera. Ahora, las redes sociales, menos más que interesante. Facebook está en el número uno,
nada más que se quite esta chunche, pero bajó 6 puntos porcentuales, 6 u 8, 6 puntos. O sea, antes el 98% estaban pegados al Facebook, ahora ya nada más el 92%. WhatsApp es la que está creciendo fuertemente, y de ahí para abajo, YouTube, Twitter, etcétera. LinkedIn es la primera red profesional. A mí en lo personal, para mí es la mejor red social que de todas estas. Está en un 20%. Pero un 20% significó un acuerdo de... ¿Cuánto fue la compra de Microsoft por LinkedIn la semana anterior? 20,000 millones de dólares. Una cantidad estúpida. O sea, es enorme lo que vieron de negocio la gente de Microsoft con absorber a LinkedIn. Porque además la gente de Facebook ha intentado generar sus propias redes profesionales y no les jala. El que llega primero es el que se queda. Es igual como Google, Google Plus, ni aparece aquí. El Google Plus, ese lo usan 2, 3, así como que distraídos, pero la verdad es que la mayor parte... Ah, no, sí está. Pero mira, tiene una caída de 9 puntos. Sí, o sea, nunca le va a competir a Facebook. Fíjense cómo se maneja el medio. A mí me tocó en mis tiempos que... Yo no sé por qué dicen que Facebook fue la primera red social. La película, a mí me parece que empieza ahí mal. En realidad, yo me acuerdo haber estado en High Five. Otra que se llama... Ay, no me acuerdo otra. MySpace, que es anterior. High Five. Y otra que yo estaba... Y ahora que se vuelven como medio... Todavía existen, pero ya son como medio pornográficas. Ya siempre me andan haciendo propuestas indecorosas. Que no les digo que no. Pero bueno, el tema es que... En algún momento todos los que estábamos entrando en redes sociales tuvimos que decidir por cuál red nos íbamos, porque no podías estar en todas las redes. Y todo el mundo se empezó a decantar por Facebook. Yo, bueno, esa es mi experiencia, no sé si qué tan preciso soy. Y yo pienso que lo que ganó en Facebook fue el diseño de la página. Eso es lo que ganó en mi opinión. Lo demás hacen lo mismo todas. Pero de ahí se fueron estas personas para arriba, pero no quiere decir que van a dominar en todo. Entonces Facebook ha intentado generar su red social para profesional y LinkedIn no los deja. Entonces, bueno, pero básicamente somos 5 redes sociales en promedio que tenemos todos nosotros. Hay veces que tenemos más y no nos damos cuenta. Dispositivos de conexión. Bueno, aquí con cuánto te conectas a través de tu smartphone, de tu laptop, de la PC. Obviamente el WhatsApp se cae en estos porque en realidad todos nos conectamos el WhatsApp vía el smartphone. Está interesante el estudio, ¿no? Primera con barreras de acceso. Bueno, eso ni me meto porque me parece que no hay necesidad. Bueno, entonces, en resumen, lo que dice la MIPSI es que la penetración en Internet es de 65 millones de internautas. ¿Y qué es lo que hizo que creciera tanto el último año? Los smartphones. O sea, el que tiene el crecimiento exponencial es el teléfono móvil inteligente. Y que todo mundo trae uno, ¿sí? O sea, ustedes lo ven en la calle, no importa el nivel social, aunque sea uno barato o uno muy sofisticado, pero todo mundo trae un teléfono inteligente. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cuánto dedicamos a Internet? O sea, quiere decir que estamos conectados la mayor parte de nuestro tiempo laboral. O sea, 7 horas 14 minutos es una jornada laboral. Sí, ya sé, como estudiante, como maestro o como desempleado, pero 7 horas 14 minutos estás pegado en la red. Y estamos más conectados en el hogar. Eso quiere decir que alternativas de trabajo como el home office son cada vez más populares y en algún lado, en alguna manera ayudan a descongestionar esta ciudad, etcétera. Bueno, no me quiero meter más porque es más o menos lo mismo que ya habíamos venido viendo en la presentación. Entonces, ¿dónde está mi presentación? Aquí estoy. Bueno. Por lo tanto, yo lo que digo es, si no estás, está mal escrito, lo quise corregir, pero ya quedó la presentación. Si no estás, estarás. Seas joven, seas grande, pero la tecnología es, difícilmente es algo que va a cambiar esta tendencia, a menos que llegue una
nube solar y desgracia a todos los satélites, entonces estaríamos en problemas tecnológicos. Y ahí esto que se convierte en una trampa tecnológica todo lo que estamos construyendo, porque un evento de ese tipo podría regresarnos a lápiz y papel de la manera menos amable del mundo. Bien, ahora me toca hablar un poco de los entornos personales de aprendizaje, o PLE, que es Project Personal Learning Environment. O sea, toda la manera en que usamos la red, o sea, cuando nos metemos a la red y empezamos a manejar cantidades de información, empezamos a tener problemas para administrar toda esa información. Y entonces, en la educación, esto no queda atrás. De ahí viene este tema de los entornos personales de aprendizaje, y que son ante todo una herramienta educativa. No es tecnológica de entrada, es educativa de entrada. Es desde qué aproximación yo le entro a la educación usando la tecnología. Pero, yo sí pongo aparte, pero en donde lo tecnológico tiene su valor. No podemos decir que, cualquier tecnología, no. La verdad es que sí es importante que demos un ojo cuáles son las alternativas que hay. No siempre, por ejemplo, las alternativas gratuitas son las mejores, porque las alternativas gratuitas son las que nos condenan al infierno. No saben ustedes, que cuando dicen acepto, no saben cuántas cosas están aceptando. Perfecto, perdón. Y entonces, me parece que es importante empezar a ver qué es lo que existe. No es que vaya a ser lo de ahorita un manual de qué es lo que tienen que hacer, sino cuál es el encuadre. Entonces, para lo cual me pareció que era mejor que un experto en entornos personales de aprendizaje diera una explicación. Entonces, les voy a poner un video de un español que se llama Jordi Adel y que pues explica de manera muy clara qué es esto de los entornos personales. Un personal learning environment es un enfoque del aprendizaje. Entonces, yo de un play haría una primera rama de presupuestos teóricos, ¿no? Es decir, definición, qué es, para qué es bueno, para qué no es bueno, por qué se habla de plays, qué virtualidades tiene, cuáles no, etcétera. Y otra rama que ahora desarrollaré sobre las partes o componentes, ¿no? Aspectos teóricos, yo diría que un play es un enfoque del aprendizaje, no es una aplicación, no es una plataforma, no es un nuevo tipo de software que te puedes bajar e instalar, un nuevo cliente para tu ordenador, no es un nuevo YouTube. Es un enfoque del aprendizaje, una manera de entender cómo se aprende. Y tampoco es un enfoque tan nuevo, porque es aprendizaje no formal o aprendizaje informal. Es un tipo de aprendizaje en el cual no hay exámenes, no hay un programa, tú te fijas tus propios objetivos como aprendiz, tú escoges tus maestros, tú escoges las herramientas y los contenidos que vas a que quieres trabajar y que quieres aprender. Es evidente que para que el enfoque del play sea positivo se necesita un aprendiz formado, no alguien que se deje guiar por lo primero que pasa por internet. Si tú eres un profesional, un docente o un químico, cualquier profesional que tiene sus objetivos personales y profesionales claros, tú te despistas, pero un poco solamente, no te despistas como un joven, ¿no? Por lo tanto, fijas tus propios objetivos. Otra de las características de los PLEs es que los PLEs no hay evaluación, no hay títulos, no hay una estructura institucional formal alrededor de ellos. Es una manera de aprender, realmente. No es ni siquiera una manera de enseñar, es una manera de aprender. Es la posibilidad que nos da la internet de utilizar un conjunto de herramientas gratuitas, un conjunto de recursos y de fuentes de información, y de hacer contactos con un conjunto de personas para aprender y desarrollarnos profesionalmente sobre lo nuestro. Un PLE, pues, por lo tanto, tiene tres partes. Herramientas que uno elige. Recursos, o fuentes de información, revistas, blogs, wikis, páginas web de instituciones, publicaciones científicas y no científicas, es decir, toda aquella información que hay por la internet que nos parezca interesante para nuestra formación. Y finalmente, lo que se llama Personal Learning Network, la red personal de aprendizaje, que son todo ese conjunto de personas con las que mantenemos contactos. Y con esas personas intercambiamos información de varias maneras. Una de ellas es a través de
objetos digitales que construimos y compartimos. Así, por ejemplo, si yo escribo una entrada en el blog y tú lees mi entrada, nuestra comunicación no es directa persona a persona, sino a través de un objeto que media, un objeto mediador de esa comunicación. Toda comunicación normalmente es mediada, efectivamente. Es una presentación y la cuelgas en SlideShare y yo la veo y veo tus comentarios, yo aprendo de lo que tú has creado, de ese objeto mediador. Si este vídeo lo cuelgas en internet y alguna gente lo ve, tendrá comunicación conmigo y contigo, contigo como autor, conmigo como el que sale aquí delante, sin tener contacto directo con nosotros, es decir, a través de objetos. Objetos. La siguiente es la comunicación directa en personas. Hay sitios en los que hay espacios en realidad en los que podemos comunicarnos. Facebook, las redes sociales, HiFive, LinkedIn o Twitter, más recientemente y de una manera mucho más sorprendente, si se me permite, generan como una especie de ágoras o de foros o de espacios en los que podemos intercambiar información directamente. Ya no nos comunicamos a través de artefactos que construimos y nos dejamos o mandamos, sino que nos comunicamos directamente, utilizando el lenguaje escrito en muchas ocasiones. Esa comunicación directa preludia también otra, en la que compartimos enlaces, experiencias, actividades, cosas que hemos hecho. Eso serían quizá las tres partes fundamentales de un PLE: el conjunto de herramientas que utilizamos para comunicarnos con otras personas, el conjunto de recursos generados por otras personas que a los que accedemos utilizando esas y otras herramientas, y la red personal de personas con las que nos comunicamos, la red personal de aprendizaje, que son personas con las que nos comunicamos más o menos directamente. Sin embargo, un PLE no es simplemente acceder a información, leer lo que otro hace, recibir información. En un PLE se espera, especialmente en todos estos espacios en los que hay intercambio, que participes activamente. Es decir, no solo que seas un consumidor, sino también un productor de información. Y es posible que de un tema determinado en el que te estás formando no sepas mucho y no puedas ayudar mucho, pero sin duda, colateralmente surgirán o surgen otros temas donde sí que puedes ayudar. Para construirte un PLE y cuidarlo a lo largo del tiempo, tienes que tener buen karma y tienes que procurar ser generoso. Es decir, tienes que procurar dar tanto como tomas, o si no, la red, la gente se hartará de darte. Tienes que procurar construir a tu alrededor una serie de relaciones de confianza y de mutua relación que te permita pedir ayuda y que al mismo tiempo haga que tú des ayuda cuando te la piden, ¿no? Eso ocurre habitualmente en Twitter. En Twitter mucha gente en un momento determinado pregunta sobre algo que necesita información, etcétera, y suele recibir una respuesta sobrepasada, ¿no? Es absolutamente espectacular, de gente que o conoce a alguien que sabe y te recomienda a alguien, o bien te recomienda directamente recursos que responden a tus necesidades. Esas serían un poco las partes de un PLE. Un PLE se cultiva a lo largo del tiempo. Vas agregando fuentes y quitando fuentes, utilizando unas herramientas u otras, incorporando herramientas nuevas. Vas compartiendo lo que haces en la red. Puedes agregar tu live streaming en herramientas tipo FreeNFit para que la gente tenga un único sitio donde vea tus favoritos, tus en Delicious, tus marcadores favoritos, tus películas favoritas, tus fotos favoritas de Flickr, las fotos que tú cuelgas. Es decir, un sitio donde puedes reunir todas esas miguitas de pan que vas dejando cuando vas por la red y quieres crearte un entorno de con una identidad común. Los PLEs, digamos que son útiles para la gente que reside en la internet. Y esta es una distinción reciente e interesante, que creo que va más allá de lo de inmigrantes y nativos. La distinción de Prensky de nativos e inmigrantes digitales tenía mucho sentido en el año 2001, cuando la formuló posiblemente, entre unos jóvenes que utilizaban mucho la internet y unos mayores que no. Pero hoy en día el uso de la red se ha generalizado y esa distinción no tiene tanto sentido como tenía antes. Es más, cuando sirve de excusa para no actuar, para decir somos mayores, esto es una cosa de jóvenes, no voy a meterme en esto, jamás dominaré la red como ellos, me parece que es una distinción paralizante que deberíamos borrarla de nuestras cabezas. La distinción entre visitantes y residentes de David White califica la relación que tenemos con la internet. Hay personas que son visitantes. Cuando quieren algo, van a la internet, utilizan una herramienta, consiguen ese algo y dejan la red. De alguna manera no dejan huella de sí mismos. No tienen una identidad digital persistente, del mismo modo que tenemos una identidad en el mundo físico. Normalmente reconocida a través de papeles y documentos. Pero en la red
Nuestra identidad es aquello que vamos diciendo de nosotros o dejando nuestro. Nuestras fotos, nuestros comentarios, nuestras páginas de blog, nuestros favoritos, todo lo que vamos dejando. Y los residentes, la otra categoría, son aquellos para los cuales la red, la web y estos sitios que acabo de nombrar son el sitio donde viven, el sitio en el cual desarrollan parte de su actividad diaria. Y para ellos tiene tanto sentido, tanto interés y obtienen tanto de las relaciones personales como de las relaciones virtuales. Que no son diferentes, sino que en muchas ocasiones esas relaciones online tienen que ver, son las mismas personas con las que te relacionas personalmente. José, tú y yo hemos tenido ocasión esta tarde de pasar un rato muy agradable grabando estos vídeos aquí en Baracaldo, y lo que pasa es que podemos hacerlo solo un par de veces al año. Sin embargo, nuestra relación prosigue por correo electrónico, yo leo tu blog, tú me mandas cosas, yo escribo cosas, y en el mundo virtual nos reunimos muchas más de dos veces al año. Y no por reunirnos virtualmente tiene menos calidad esa interacción. Al contrario, en muchas ocasiones tenemos tiempo para intercambios más reflexivos, más tranquilos, por escrito quizá y no solo de viva voz, etc. Y esa relación nos enriquece tanto en el mundo presencial, cuando nos encontramos, como en el mundo virtual. Yo aprendo mucho de cómo haces tus vídeos y supongo que tú, alguna de las cosas que digo te debe interesar. Eso es un ple, tú formas parte de mi ple. Yo te sigo lo que tú haces, yo formo parte de tu play, sigues lo que yo hago y a través nuestro podemos conocer de cada uno del otro otros amigos. En un momento determinado yo te puedo pedir ayuda sobre un tema y tú presentarme gente que formaba parte de mi play, mi red de contactos. Por lo tanto, los plays van más allá de una red de contactos para encontrar trabajo, de una red de amiguetes para ligotear y de los usos de ocio y de tiempo libre de la internet y de las redes sociales. Sin embargo, son también muy divertidos. Si tienes una inquietud intelectual por algo, yo creo que no ha habido mejor momento en la historia de la humanidad para la gente curiosa, para la gente que quiere saber, y no ha habido mejor momento para la gente que quiere comunicar y tiene cosas que decir. Hoy en día, si tienes algo que decir, nadie puede impedirte que la digas. Es más, tu audiencia potencial es el mundo. Ahora falta que el mundo se entere que lo has dicho y que al mundo le guste lo que tienes que decir. Pero jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos medios y había habido tantas posibilidades para comunicarnos. Los ples son un uso de esa tecnología. Bueno. Y quizás ahorita se estén preguntando, ¿y este vino a dar una plática o a ponernos un video? Pero me parecía interesante que escucharan, pues porque es una visión muy completa de lo que son los plays y una visión muy completa de lo que ya hemos venido platicando aquí, que son los entornos actuales de aprendizaje, que no se reducen solo a lo que él está manifestando. Yo voy a decir algunas cosas en donde tengo alguna experiencia personal y de la sociedad a la que yo represento. Bien, dice Bárbara Rogoff, es una teórica constructivista norteamericana, dice, la cultura nos cambia, pero nosotros cambiamos a la cultura. Ya lo que tú estabas platicando hace rato, yo estaba pensando en la ortografía, ¿no? Entonces yo digo, hagamos algo porque las Q solitas y las cosas sin acentos no prevalezcan, porque en el tiempo se van a volver, se van a normalizar y van a pasar a formar parte de la cultura nuestra. Entonces imagínense ustedes en el futuro una cátedra doctoral que se llame Hola, ¿qué hace? Sin H. Digo, son las posibilidades que tenemos enfrente, y sin embargo, así es como se transforma el lenguaje. Lo único que estamos aprendiendo es que el lenguaje se está transformando en los medios, y por medio de medios escritos. Y eso es, pero ustedes ven cuántas veces la Academia de la Lengua ha cambiado la palabra murciélago por murciégalo, y de plano llegaron, ya en la última dijeron, no, son las dos, murciégalo y murciélago son correctas, pero porque Vox Populi, Vox Dei, entonces conforme la gente cambiaba, entonces ahí va la Academia otra vez a reconocerlo, y esto es algo que va a pasar con las redes. Bueno, están aquí las herramientas útiles para el aprendizaje. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia al respecto,
Facebook, les puedo enseñar al ratito todo lo que compartimos nosotros en Somese a través de nuestra página de Facebook, que entonces se vuelve un espacio que deja de ser este espacio caótico en donde estamos discutiendo sobre el último viaje de Peña Nieto a Canadá. Entonces, realmente son espacios que pueden ser mucho más centralizados a instituciones, pero también a proyectos. Entonces, es un grandioso espacio. Twitter, por ejemplo, tengo una experiencia. Yo en Intel teníamos una feria que se llama Intel ICEF. Es la feria más grande del mundo para nivel bachillerato. Entonces, los chamacos, cuando hacían su proyecto científico, parte del protocolo es que llevaban su diario de notas, su bitácora, en papel. Y yo en esos días, estoy hablando de hace como 6 años, yo decía, ¿y para qué diablos me sirve el Twitter? Ya había hecho mi cuenta, pero no le encontraba todavía mucho la gracia al Twitter. Y de pronto se me prendió el foco. Dije, pues claro, ¿para qué hagan su diario? Tiene 140 caracteres. Entonces ellos podían meter lo que avanzaron de su proyecto en el día. Y además estar siguiendo, si estaban haciendo un proyecto sobre cocodrilos, seguir a las organizaciones interesadas en el tema de cocodrilos. Y entonces podía haber un uso educativo de esto muy claro. Esos son los entornos personales. Obviamente, también podemos entender YouTube, Drive, OneDrive, todas estas cosas que nos permiten intercambiar información, colaborar de manera virtual. Yo quería determinarlo en uno, nada más enseñárselos. Ahí donde está. Nada más me cambio a otra página. Uno que se llama Symbaloo, que permite que tú, y fíjense cómo tarde que temprano empezamos a dejar de hablar de pedagogía, entramos a hablar de tecnología y no pasa nada, no se cae el mundo, está bien, porque necesitamos conocer las herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición. No es como algún funcionario de gobierno decía ahora con lo de las tabletas, a mí lo que me importa es que el niño se conecte, no importa con qué, a la red. Y yo decía, mi postura es que siempre he pensado que la tablet, por ejemplo, que se orientó tanto a niños de quinto de primaria, la primera pregunta era, ¿por qué a quinto de primaria? O sea, ¿por qué no a cuarto? ¿Por qué no a tercero? El mismo gobierno no lo sabía, nadie lo sabía. Y yo decía, bueno, para mí la tablet es muy buena para niños de primaria baja o preescolar. ¿Por qué? Porque es muy de touch, de estar tocando en la pantalla, puedes meter colores, etcétera. Pero un niño de quinto de primaria, primaria alta, ya secundaria, sí es bueno que empiece a trabajar. Por eso es que ustedes ven la curva de la tablet, que se empezó a segmentar, al entretenimiento, porque al final del día tú quieres hacer tu tesis doctoral en una tablet. No puedes. O sea, para la cuestión académica es importante. Entonces, bueno, yo creo que entonces la discusión de los medios tecnológicos tiene sentido. Bueno, aquí está Símbalo. Los que quieran entren, y básicamente es un portal que te ayuda a organizar la información. Yo, además, en otras andanzas de mi vida soy fotógrafo, y si hay algo en donde te puedes meter en problemas es manejar grandes archivos de imágenes. Yo me hago unos camotes que no les platico. Entonces, yo creo que también en educación te puedes hacer muchas bolas con la cantidad de información. Entonces, espacios como Símbalo son buenos espacios. Es importante que todos tengamos claro que no me voy a detener demasiado, pero ahí están todas las redes sociales. ¿Son buenas? No son buenas, son buenísimas. ¿Son malas? No son malas, son malísimas. O sea, depende el uso que le demos a las redes sociales, es los riesgos que estamos acometiendo. Pero es como tener un coche, lo manejas mal, te estampas en el árbol, haces lo correcto, es probable que no te pase nada. Nunca tiene 100% de seguridad. Lo mismito pasa con las redes sociales. Entonces, yo creo que algo que tenemos que aprender es, y ese es un reto en México, es dejar de ser consumidores de información. Porque eso es lo que somos en las redes sociales, los mexicanos. Tenemos que producir. Y producir es dar el brinco de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, y de ahí el brinco a la innovación. Pero si no hacemos ese brinco, yo afirmo, y ya lo he dicho más de una vez, nos iremos convirtiendo paulatinamente en un país irrelevante, porque la moneda de cambio de hoy, nos guste o no nos guste en países socialistas, países capitalistas, tiene que ver con la producción de innovación, con la producción de conocimiento. Entonces, si no estamos, tenemos que estar en ello. Bien, otro tipo de
de plataformas que existen, no, tampoco me voy a detener mucho, son plataformas como Moodle con los LMS, que son Learning Management Systems, sistemas que ayudan a administrar el aprendizaje. Y los hay de los dos sabores. Sabor libre, la institución aquí es la que baja y establece el Moodle de la institución. FESACATLAN tiene alguno, yo me imagino que es Moodle que tiene, y otros propietarios. Blackboard lo tiene el Tec de Monterrey, entonces es así como que la Mac de los LMS, o Moodle Rooms, o Saba Learning. Este tipo de cuestiones lo vamos a encontrar tanto en educación virtual como presencial, porque una institución presencial requiere manejar la información que está produciendo su población estudiantil. Pélame. Ahí está. Y las opciones virtuales para colaboración. Y entonces está, como estamos ahorita transmitiendo sincrónicamente o asincrónicamente, pero entonces podemos empezar a tener una serie de intercambios que antes eran prácticamente imposibles. Debo decirles que cuando yo estaba en la carrera, fuimos a CEU, a un lugar que se llamaba el SICH. Y me acuerdo que en aquel entonces nos decían, nos vamos a comunicar con la biblioteca de la Universidad de Texas. Y nada más era para puro posgrado, para la gente que estaba haciendo investigación de posgrado. Tú dices, oh my God, estoy entrando a la Universidad de Texas y estoy viendo toda la cantidad que tienen en su acervo. Y hoy en día todo esto es absolutamente ubicuo. Tú puedes entrar, al problema ahora es encontrarte y descubrir que lo que estás viendo igual es una mentira grandota. Y entonces aprender a discriminar la información. Y ahí la metodología de la investigación se vuelve mucho más precisa, porque tenemos riesgo de cometer fraude o caer en el fraude de otros. Entonces, bueno, ahí está Google Hangouts, Skype, Webex, Connect, y otra vez los hay gratis y de pago. También están los, sé que en este seminario se va a hablar más en específico de los MOOCs, pero pues algún día se le ocurrió a Harvard decir, pues pongamos todo en la red, toda nuestra currícula, y lo hicieron. Y entonces nace Coursera, nace Open Education, un montón. Hay muchos, muchos productores de MOOCs, y en México es algo que está creciendo. La UNAM tiene muchos MOOCs, el Tec de Monterrey está creando muchos MOOCs, etcétera. MOOC es el acrónimo de Massive Open Online Courses, o sea, cursos masivos en línea, y pueden estar 50,000 personas tomando un curso. Ahorita el doctor Enrique Ruiz Velasco, que es del ISUE y es parte del Consejo de SOMESE, estaba dando uno de robótica, y pues, por ahí andaba la cosa, 50,000, 70,000 personas estaba tomando el MOOC. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, porque yo digo, pues sí, mucha gente, pero al final, ¿quién te da un papel? ¿Quién evalúa qué es lo que tú aprendiste? A veces queda un poco difuso, pero de todos modos es una manera de acercarse al conocimiento metodológica y muy interesante. Entonces, ahí están los cursos en línea. Y el otro, y en eso me voy a detener un poco, que ha sido una apuesta de la sociedad con la que trabajo, son los recursos educativos abiertos. Eso, ustedes van a encontrar información en la RUA. A ver si quiero abrir el del permitir. Bueno, ahorita vamos a entrar a la red universitaria. ¿Qué es la RUA? Red Universitaria de Aprendizaje, ¿no? Aquí está toda la prepa, todo el recurso, el diseño curricular de preparatoria, llámese prepa o CCH, ustedes lo encuentran ahí. Y los recursos educativos abiertos tienen su área. Entonces, aquí explica qué son los recursos educativos abiertos, y aquí se mete al simposio que hicimos en SOMESE, todos los temas que estuvimos trabajando en SOMESE sobre recursos abiertos. Eso, todo esto también son PLES, son recursos para el aprendizaje, ¿no? Entonces estos son los temas con los que trabajamos, y a diferencia de los simposios tradicionales en donde la gente envía una ponencia,
y presenta su ponencia en el simposio, nosotros decimos que generar un ambiente de aprendizaje colectivo, y en lugar de ponencias, la gente enviaba recursos educativos abiertos. El recurso educativo abierto lo que tienes que asegurar es que das una licencia para que se use libremente por la comunidad. O sea, para que te lo muevan, te lo suban, te lo bajen, lo estiren, lo hagan como chicle, lo que quieran a tu recurso. Pero entonces se vuelven ambientes colectivos de aprendizaje. No sé si yo voy muy colgado ya en el tiempo. Sí voy. Bueno, media hora y acabo. Nada más les presento rápidamente. Este fue el simposio virtual que hicimos. Los invito a que conozcan SOMESE para que vean todo lo que puede hacerse en virtud de nuevos entornos para el aprendizaje, porque yo creo que de eso se trata, de que creemos cosas nuevas y nos refiriteemos. Entonces, por lo menos nosotros, digo, más bien, nosotros pretendemos hacer algo novedoso, espero que sí lo sea, pero los invito a que vean este espacio que hicimos junto con DGTIC de UNAM, el simposio virtual, y que tendrá una segunda versión. Y por otra parte, ya que me están correteando, bueno, este es el fundamento de los REAS: reutilizar, mezclar, redistribuir y revisar todos los conjuntos. Yo produzco algo que sea reutilizable, que se pueda mezclar con otros productos, que se puedan hacer copias y compartirlas, y que se pueda ajustar o mejorar ese contenido por terceros. Eso es y nosotros hemos visto que sí se puede hacer, y que el simposio nos permitió darnos cuenta de ello. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Entonces, de las macro universidades, tipo Acatlán, la UNAM, estas universidades enormes, a las mega universidades a distancia, como la UNAD, a las globo universidades. Eso es a la educación automatizada, esa es como la tendencia que tendríamos. Y nada más terminar que, pues, otro tipo de recursos, como el de la realidad aumentada, el de el Big Data, que no ha llegado a la educación, pero que tiene que llegar, porque tenemos que aprender a medir grandes cantidades de información y todas las experiencias de tercera dimensión. Nada más como último les presento la página de la sociedad, en donde pueden ustedes, los invito a visitar. No es que les esté vendiendo nada, esto es una asociación civil, pero es importante hacer una invitación a la comunidad a incorporarse espacios en donde pasemos del consumo a la producción, a la innovación. Eso es lo que yo creo que es el mensaje que tenemos que llevarnos para que México se posicione de nuevo como un país líder en el entorno de las naciones. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro segundo ponente, el licenciado Luis Lach. Vamos a dar rápidamente la palabra al doctor Alejandro Beard, que tiene que abandonar ahorita la sesión, para que desahogue unas inquietudes que estuvieron llegando a través del espacio de interacción que tenemos ahí en línea en esta transmisión, un canal de chat. También hay un espacio de chat en la transmisión en directo. Y también si los asistentes aquí a la sala tienen alguna inquietud rápida que él pudiera resolver. Y ahorita desahogamos las otras preguntas para nuestro segundo ponente. Adelante, doctor Muchas Alejandro. Gracias, Rubén. Perdonen la correteadera, pues tengo otra conferencia en unos minutos lejos de aquí. Lejos de aquí es a 3 kilómetros, pero con el tránsito se hace más de media hora. Y es una conferencia también a distancia, pues. Por favor, dejé mis datos de contacto al final y con todo gusto sería bueno hacer eco de lo que quisimos decir acá y hacer comunicación. Voy a leer las que recibí a reserva de que aquí en la sala se quiera agregar algo. Con todo gusto me espero a contestar. La primera es, ¿cuál es la alternativa para dialogar? ¿Cómo hacerlo? Yo insisto, pues pregúntese quién es usted y a partir de ir encontrando su sentido, vea si en ese sentido habita el interés por los demás. Si esto es una parte de su hacer y de su estar en el mundo, ya tiene usted la clave para dialogar. Inténtelo. A veces el gesto adusto, el gesto hosco, la indiferencia son bloqueos para la comunicación. Una sonrisa, la amabilidad, el respeto, la cortesía son claves para aproximarse a los demás, y creo que siempre la premisa de que empiece por mí es muy importante. Si usted no intenta el canal, me decía, estoy en un taller de comunicación con adolescentes que tienen familiares con problemas de alcoholismo y drogadicción, los grupos Alatín,
y me decía una jovencita, Alejandro, ya hice lo que me dijiste, pero nadie me contesta en la combi cuando me subo y saludo. Le digo, sigue saludando. Probablemente no te contesten por alguna razón, pero el silencio también habla en la comunicación. No dejes de intentarlo, no esperes una respuesta del otro. Dalo y con ese sentido ya estás haciendo el ámbito de lo generoso. Y como decía Luis, pues las redes permiten hacerlo por todos lados y a cualquier hora, ¿no? A reserva de que nos contesten o no. Segunda, ¿la indiferencia se debe a la tecnología o a la deshumanización, al exacerbado consumismo o a la relativización de valores? Primero le quitaría toda culpa a la tecnología. En los 50, a la televisión en Estados Unidos se le decía The Google Box. La caja idiota, no tiene nada de idiota, no es autista en absoluto, el aparato no, y si le hace daño, desconéctelo. O sea, no, jamás, es cómo la usamos. Por eso me gusta mucho la expresión de Jean-Paul Sartre, uno es lo que hace con lo que le hacen. Pero tiene usted razón, en las otras dos las comparto, hay algo en el modelo que estamos siguiendo, un modelo rabioso, de salvaje, de indiferencia, de apostarle a la competitividad, a aplastar al otro para sentirme más seguro, a controlarlo, a ejercer poder. Y es una espiral que parece no para mientras sigamos pensando que tener es igual a ser o que parecer es igual a ser. El modelo no va a cambiar, pero como en las mejores utopías, el cambio empieza por uno mismo. O sea, si usted se apuesta a que puede hacer algo distinto en este mismo modelo, va a empezar a ver la diferencia. Pero no culparía yo en absoluto a la tecnología, y los valores se maman, no se decretan. Si se relativizan, pues quizá tampoco haya que hacerlos absolutistas, sino empezar a ejercerlos, ¿no? Valores que apuesten por la otredad, en principio. ¿Cómo lograr una eficiente estructura de mi entorno de aprendizaje? Yo creo que lo que nos expuso Luis es claro, preciso, puntual, no abundaría mucho en ello, ahí hay claves básicas. ¿Qué sugerencias pueden hacernos a nivel práctico? Las mismas, yo solo agregaría a esto, otra vez, ¿quién quiere aprender? O sea, definirse desde usted misma mismo. ¿Qué quiere aprender y para qué lo quiere aprender? Si no contesta esas tres primero, insisto, la de quién, a lo mejor es un poco más tardada, ojalá no, pero la de qué, cómo y para qué va a ser difícil que aprenda. Si nosotros aprendemos por dictado, porque el docente dijo, revises esto, hágase lo otro, y lo hacemos porque tenemos que hacerlo, ¿no? Como leer a Juan Rulfo en la secundaria. Este pueblo está lleno de ecos, pero casi no se oyen. Viven encerrados en las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Y oyes risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Es lo primero que leí de Rulfo, y a la fecha ningún psicoanálisis me lo ha sacado. Están muertos, están vivos, y admiro a Rulfo más que nunca. Pero fue un dictado de mi maestra, queridísima maestra Emma, de literatura. A la fecha no se lo perdono. Pude haber crecido, mamado con Rulfo, pues, la idea de la vida, y simplemente se impuso como una tarea. El disfrute del aprendizaje es la clave para que este pueda darse. Los seres humanos son emocionales, es parte de su esencia, es la pregunta. ¿La tecnología deshumaniza? En Facebook vemos lo que nos interesa o de quien nos interesa. ¿Qué opina del estalqueo? Somos animales emocionales. En efecto, tiene usted razón. Agregaría yo lo de la animalidad, porque sin esta lo demás no entra. Pero somos emocionales, polvo de estrellas, ¿no? Polvo enamorado, como quiere Quevedo. Pero somos parte de todo esto que habitamos. No, otra vez, no deshumaniza la tecnología. No nos hace mejores o peores personas. Es muy fácil culparla, ¿no? Es como para sacarme la responsabilidad de mí. Pues es que estas máquinas que nadie entiende, ¿no? Pues que a lo mejor soy yo el que no entiende. Pero pienso que en esto que dice usted del estalqueo, si es un exceso de otredad, es acoso. ¿No? Y más con las magias del Photoshop de lo que subimos a Facebook, ¿no? O sea, yo veo colegas de la secundaria que digo, ¿a poco este está así? Y de repente nos vemos para la comida o para el desayuno a cara y no está así. Algo está de engañoso en la foto, ¿no? Me llegan de repente invitaciones, pues, de amistad de modelos que digo, esto no existe. Yo en mi clase al menos no vi a esta señorita. Y con la ingenuidad que me caracteriza le pregunto, oiga, ¿de dónde nos conocemos? ¿No? Ya no me contesta, entonces supongo yo que era algo como que para obtener información. Lamentablemente, y digo lamentable porque es parte de los contras a los que Luis también se refería, la web profunda tiene todavía muchos andamios que no hemos encontrado. La perversidad humana tampoco tiene límites, pero de esto no tiene culpa la tecnología. Mi pregunta volvería a ser la misma. ¿Qué hace usted con ella y cómo la usa para hacer mejor sus propios procesos de encuentro con usted misma mismo y con la otredad, que es la única clave para hacer una comunidad? Y que si la tecnología no sirve exactamente para eso,
pues no sé exactamente para qué sirva, pues. O sea, si no nos sirve para hacer mejor lo que hacemos, francamente, con o sin tecnología, ni siquiera le vería tanto lío a lo que Luis nos decía, como esta idea de a lo mejor regresamos al papel y al carbón quemado, ¿no? Al lápiz. Para mí sería trágico, ya no sé escribir, quise escribir ahorita guías para contestar las preguntas y bueno, no les enseño los jeroglíficos que salen. O sea, soy incapaz, me declaro un ágrafe icónico, ya no sé escribir. Pero no puedo culpar a la tecnología, ¿verdad? Si yo hiciese un diario personal diario y practicara mi caligrafía, probablemente no estaría tan fatal como lo que se ve acá. Yo reitero que estoy a sus órdenes, están mis datos ahí en el programa, va a quedar grabado. Con mucho gusto, la conversación es un ánimo de todos los días que hace que seamos no solo espíritus en el tiempo, sino que permanezcamos. Gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a... con esto despedimos al doctor Alejandro Birle. Vamos a pasar por aquí una constancia por haber participado en nuestro seminario. Muchísimas gracias. Y bueno, los vamos a invitar ahorita a dar la palabra al licenciado Luis Lach para resolver también otras preguntas que han llegado aquí a través de estos espacios. Entonces, bueno, por favor, licenciado, se puede pasar por acá. Y bueno, les recuerdo además que tenemos también... ahorita que terminemos esta sesión de preguntas, vamos a colocar también un video con una pequeña entrevista que hicimos a la doctora Ofelia Contreras, que nos apoyó con estas opiniones también sobre el tema del día de hoy. Pero bueno, le doy la palabra al licenciado Luis Lach, que ya está ahí listo para orientar estas dos inquietudes que llegaron sobre el tema. Muchas gracias. Me preguntan, ¿qué recomendación hay para forjar aprendices capaces de personalizar y gestionar su aprendizaje? Yo pienso que lo que tenemos que hacer un esfuerzo es por cambiar el sistema educativo. Tenemos un sistema educativo del siglo XIX, es una frase muy de moda ahora, pero suena muy bien. Un sistema educativo del siglo XIX, maestros del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Ustedes hagan la ecuación, pues es un desastre. Necesitamos un sistema que permita que el estudiante se vuelva protagonista de su proceso de aprendizaje, que deje de ser un seguidor pasivo de lo que hace su maestro, y el maestro entender que el otro esquema ya no le funciona. Entonces, yo tomaría un ejemplo, vuelvo a tomar a Bárbara Rogoff, se las recomiendo, ella tiene un trabajo en Guatemala por muchos años, ella trabajó con las parteras en Guatemala, pero también trabaja con los niños y está en un esquema en donde los niños no reciben ninguna clase, y no estamos hablando de una escuela, estamos hablando del entorno comunitario. Nadie les explica nada, pero los niños van aprendiendo cómo las mamás o las niñas aprenden cómo las mamás hacen el tejido, y en la observación de ellas nace el empezar a trabajar. Creo yo que el futuro está en la creación de contenidos colectivos, comunitarios en este caso, como el del experimento de Bárbara Rogoff, pero también en estos entornos universitarios tenemos que dar el cambio, y una de ellas es generar apropiación del modelo educativo y apropiándose, trabajando de manera colectiva. Yo creo que la creación del contenido colectivo debe de ser una piedra de toque, pero lo importante también es tratar de salir al mundo a decir que es lo que se hace aquí. No es posible que seamos un país seguidor y nada más que seguidor. Eso habla muy mal de nuestro nivel cultural, y luego por eso nos tratan a los presidentes como no los tratan. Luego dice, ¿qué proponen para que dejemos de... Y ojo que no me parece que haya sido correcto cómo trataron al presidente. ¿Qué proponen para que dejemos de consumir? Y no es mi fan el presidente. ¿Qué proponen para que dejemos de consumir y aportemos más? Pues para dejar de consumir, lo mejor es deja de consumir. Y entonces te entra un vacío y descubres que tienes que producir. Y entonces, bingo, viene un nuevo esquema para hacer las cosas. Pero siempre el área de confort para todos, pues estar viendo el Facebook y estamos consumiendo lo que otros producen, ¿no? Entonces, yo tengo experiencias en un modelo que se llamaba Clubhouse, que era un modelo del Media Lab de MIT, que estuvo en Palacio Postal, y tú veías a los chamacos que, pues sí, al principio era todo muy intuitivo y le entraban a todo, pero con el tiempo, cuando viene el verdadero esfuerzo, es el esfuerzo transformador, el esfuerzo que innova. Ahí es donde empezaron las cosas a pintar diferente, y ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para realmente, olvídense de cosas tan elevadas, terminen un libro,
¿sí? Según el Conaculta, hizo un sesudo estudio en donde los mexicanos leemos 5.4 libros al año. Mentira más grande no pueden decir, y me da pena quienes hayan trabajado ese estudio. El anterior estudio decía que leíamos 2.9, entonces entre Calderón y el gobierno actual, 3 libros más. Díganme cuántos conocen que lean un libro, no digamos 5.4 nos pone a 6 décimas ya de los países desarrollados. Entonces, no es cierto. Entonces, tenemos que empezar por romper la barrera de los esfuerzos y entender que realmente para ir de la sociedad de la información al conocimiento, a la innovación, empieza por un esfuerzo, pero el esfuerzo no empieza en el estudiante, empieza en el docente. El docente es el que tiene que empezar a hacer el esfuerzo, en mi opinión. Yo vi estudiantes trabajando el proyecto, lo que les platicé, de ferias de ciencias, y realmente el talento está ahí. Yo veía a los jóvenes desarrollando nuevas ideas, yendo tras sus ideas, pero sí definitivamente tú veías, cuando llegaban y veías lo que hacían los europeos, los americanos, los jóvenes de nivel bachillerato, era sideral lo que estaban haciendo esos chamacos. Pero no es que estemos hechos de otra arcilla, el mexicano está hecho de la misma arcilla, ¿sí? El talento está, pero tenemos que trabajarlo. Entonces creo yo que es un llamado a que como medio educativo, procuremos darle la vuelta de tuerca. Muy bien. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos y hemos tenido durante toda esta transmisión una interacción continua con usuarios que están siguiendo este streaming a través del canal de YouTube y nos han estado apoyando para monitorear estas inquietudes y algunos saludos. Dos compañeras, Fernanda, que está aquí adentro en la sala, y Brenda, que está por aquí afuera. Entonces, le quería dar rápido la palabra aquí a Fernanda para que nos hiciera un pequeño síntesis o resumen de los comentarios que ha habido ahí en el Facebook. Perdón, en el YouTube. Hola, un saludo a todos. En esta ocasión me toca ser la portavoz de los usuarios que nos siguen vía internet y bueno, les mandan felicitar, nos comentan que son participaciones magistrales, que han sido grandes opiniones las que ustedes nos han proporcionado el día de hoy. También les damos las gracias a todos los que nos siguen, Esther, Mayra, Greg, Felipe, Berenice, ya que ellos también nos comentan que están de acuerdo con lo que ustedes nos han comentado el día de hoy, ya que muchas veces nosotros no buscamos en uno mismo y tampoco buscamos proponer, que solamente consumimos, como ustedes comentan, de las redes sociales. Muy bien, Fernanda, pues muchas gracias. Luis, son todas las inquietudes que han estado llegando por esta vía. Recordemos que esta transmisión, además, el video lo siguen algunas personas en directo y muchas otras lo van a ver posteriormente, porque es un evento, todo el seminario, que está compuesto por videos que se quedan y son accesibles bajo demanda. Entonces, hemos creado una comunidad ahí en Google Plus asociada al evento, a donde pues te invitaríamos también, por si tienes oportunidad, después de darte una vuelta. Y si hubiera alguna otra inquietud, pues tratar de orientarla ya ahí sobre esa vía. No sé si tengas algún otro comentario adicional. No, pues muchas gracias. Y para montarlo también nosotros en nuestro espacio de SOMESE, para que también nuestra ayudemos a difundir, porque de eso se trata también, ¿no? De que estemos juntos concatenando las opiniones y empujando hacia el mismo lado el barco. Muy bien, Luis. Bueno, pues aprovecho para entregarte también una constancia por tu participación en este evento. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias en nombre de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y bueno, con esta parte terminaríamos las dos ponencias que tenemos programadas para esta sesión en directo o en vivo desde esta sala. Vamos ahorita a colocar un video y me permito presentarla rápidamente, de la doctora Ofelia Contreras. Ella es secretaria de Innovación Educativa de la CUAED, que es la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Es una pequeña entrevista que grabaron a petición nuestra sobre algunos temas centrales de la temática del día de hoy en esta sesión 2 del seminario. Entonces, bueno, también vamos a compartir la última parte de la clave de esta clave que se forma por tres pares de dígitos, con el cual ustedes pueden pasar asistencia a esta sesión y, bueno, ir juntando estas asistencias de todas las sesiones para obtener su constancia. Entonces, pues ahorita vamos a dar pie para ver esta entrevista
Y las personas que nos están acompañando aquí en la sala, bueno, pues continuaremos viendo la entrevista para finalizar y despedir esta sesión. Pero por el momento despedimos ya a los ponentes que tuvimos aquí en la transmisión en vivo. Vamos a ver este video. Gestión del conocimiento es un término que deviene de la organización laboral, es decir, de las organizaciones donde se produce, se vende, se comercializa, ya sea bienes o servicios, y significa en estricto sentido trasladar el conocimiento del lugar donde se produce al donde va a ser empleado. En términos estrictos, podríamos sí hacer una especie de traslado, de adopción del término gestión del conocimiento cuando hablamos de la persona, y podríamos decir que una persona que gestiona su conocimiento es aquella que en primer lugar sabe todas las herramientas intelectuales con las que cuenta, tiene una organización perfecta de esta información sobre sí mismo, sobre aprendiz. Por ejemplo, yo como aprendiz, ¿qué se me hace más sencillo? ¿Leer, escuchar, ver? ¿De qué manera aprendo mejor? ¿De qué manera me organizo mejor para aprender? ¿Necesito un horario específico? ¿Soy diurno o soy nocturno? ¿Tengo más habilidades cuando se trata de trabajar con números que cuando se trata de trabajar con textos? ¿Me es más fácil trabajar con textos si pongo música ambiental? En términos estrictos, psicológicamente hablando, este sería un proceso que vamos a denominar metacognición, es decir, el proceso de conocer los propios, válgase la redundancia, procesos cognitivos para regularlos y emplearlos de manera ventajosa en el proceso de aprender. ¿Sí? Entonces puedo tener metamemoria, metapercepción, metalectura. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de metalectura. En términos generales, las personas no leen los títulos de los textos. Un 95% de las personas empieza a leer el texto en el primer renglón. No se detiene a leer el título. Entonces, el título trae mucha información del texto, nos va a permitir muchísimo guiar nuestra lectura si nos sentamos y hacemos hipótesis sobre qué quiere decir este título. ¿Sí? Si viéramos un texto que dijera alarmante aumento de presión, pues podríamos pensar presión arterial, presión atmosférica, presión política. ¿A qué tipo de presión se está haciendo referencia? Si no hay más información, pues ya mi cerebro se está preparando para probar cuál de las tres probabilidades que dije es la que es efectivamente a la que hace referencia el texto. Entonces, en ese momento, pues yo estaré haciendo una herramienta muy importante, que es predecir, porque el predecir, el hacer hipótesis sobre lo que se va a tratar el contenido de un texto, me permite actualizar todo el conocimiento que tengo sobre ese tema. Es muy diferente hablar de presión atmosférica que hablar de presión política, aunque el término pudiera ser el mismo. Si hablara de presión atmosférica, pues probablemente haría referencia a la altura, la posición geográfica, muchísimas cosas que tendría que actualizar ese momento para leer. Si hiciera referencia a presión política, pues tendría que hablar de conflictos, de intereses, de necesidades, de condiciones sociales. Entonces, el tipo de conocimiento que traería en ese momento a mi memoria de trabajo, que si me permiten la analogía sería el equivalente a la memoria RAM de las computadoras, lo que traería a mi memoria de trabajo sería la información pertinente para ese proceso. Sería un ejemplo muy sencillo de cómo podría entenderse la gestión del propio conocimiento. ¿Sí? Si yo sé también, me voy a seguir con la metalectura, si yo sé también que todo texto tiene una idea principal, que no tiene muchas ideas, bueno, los bien escritos. Los bien escritos tienen una idea principal. Entonces, yo me voy a encargar de encontrarla. Estoy usando otra herramienta ventajosa. Que a lo mejor no todo el mundo sabe que todos los textos tienen una sola idea principal. A lo mejor tienen varias por párrafo, pero la del texto tiene que ser una. ¿Y cómo puedo detectar una idea principal? Se podrían preguntar. Bueno, pues muy sencillo. Me fijo en la estructura del texto. Pero la estructura de texto, no todo el mundo sabe que hay estructuras de texto. Porque en la escuela no siempre nos hablan de lo que es una estructura de texto. Sí, voy a trabajar, por ejemplo, con un texto
argumentativo, pues la estructura del texto es el conjunto de argumentos que utilizo a favor de la tesis central. Ah, pues voy a decir, el cambio climático es producido por los altos niveles de contaminación en la Tierra. Si yo te quiero persuadir de esto, pues voy a usar una serie de argumentos que tienen que ver con las razones, las evidencias, las condiciones de donde yo derivo esta información. Si yo ya sé que estoy ante un texto argumentativo, voy a ver qué tan soportado está por el autor. ¿Está usando evidencias reales? No es lo mismo decir que el cambio climático se produce por CO2 y una serie de contaminantes químicos que decir que, por ejemplo, es porque llegan extraterrestres. El soporte de un argumento y otro es muy diferente. Entonces yo voy a poder entender la argumentación del autor a partir de saber que es un texto argumentativo, qué palabras están asociadas a un texto argumentativo, que se llaman señalizadores temáticos. En un texto de comparación, los señalizadores temáticos serían por un lado, por el otro, de una manera, por la otra, en este apartado, a diferencia de, comparten esto. Entonces ahí ya estoy bien clara en qué texto estoy. Esto me haría un lector muy eficiente, y no solamente muy eficiente, sino que leería rápido con comprensión. Entonces, en lugar de tardarme 4 horas en leer un texto, estoy exagerando, digamos que 1 hora, podría tardarme 25 minutos. Y no porque me dedique a la lectura veloz, porque eso no es tan cierto. O sea, yo puedo leer muy rápido en otro idioma y no entendí nada. Igual puedo leer en castellano y no entender nada. Lo que me va a hacer un lector eficiente es saber usar todas estas herramientas y leer con comprensión. Entonces, si habláramos en este terreno de gestión, tendría que ver con todas mis herramientas, tanto intelectuales como externas, que me van a permitir ser más eficiente como aprendiz. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo muy sencillo, la atención. La atención en un adulto, 40 minutos es lo máximo. Entonces, yo ya sé que no puedo estudiar 3 horas seguidas, porque mi ritmo va a llegar a un momento en que decaiga. Es mejor que cada 40 minutos haga un breve receso. Bueno, que no vaya a ser muy largo porque no acabo de estudiar, pero sí un breve receso que me permita descansar mis neuronas. Otro ejemplo sería qué tan consciente estoy del nivel de oxígeno que hay en el lugar donde me encuentro estudiando. De pronto, bueno, hay investigaciones que muestran que la falta de oxigenación en salones de clases muy llenos se asocia con menos probabilidad de aprendizaje. Entonces, yo también voy a estar consciente de que tengo que ventilar la habitación donde estoy, que tengo que tener claridad de si, por ejemplo, tener música o no tener música me ayuda a aprender. Hay gente que tiene más tendencia a aprender, como diría Howard Gardner, con inteligencias musicales. Entonces, si tú le asocias una música a un determinado contenido, va a aprender mejor. Pero bueno, esto significa gestión. En términos muy generales, lo que haría alguien que está gestionando su conocimiento sobre sí mismo, sobre su entorno y sobre las herramientas que tiene para aprender, donde internet y todos sus recursos sería algo muy valioso, ¿no? O sea, todo lo que me puede ayudar a esta herramienta fantástica para poder almacenar. O sea, ¿qué implica la gestión del conocimiento? Producción, almacenamiento, traslado, clasificación de información, aplicación y evaluación de la misma. Entonces, bueno, ¿qué podríamos pensar en este caso? Que pues yo ya no me tengo que aprender todas las cosas del mundo porque las puedo almacenar en archivos, ¿sí? Y los puedo clasificar. Y los puedo organizar en mi computadora de la mejor manera que a mí me parezcan accesibles, ¿sí? Y no solo eso, sino que puedo tener diferentes tipos de recursos al mismo tiempo. Vamos a suponer que yo estoy leyendo un texto de algún filósofo, vamos a suponer de Habermas, y bueno, se me parece muy complicado, no acabo de entenderle muy bien, pues tal vez tenga algunas opciones en la red que facilitarían este proceso. La más socorrida sería tal vez irme a Wikipedia y ver quién es, qué escribió, qué dijo. O sea, tal vez empezar desde el nivel más básico o cualquier otra enciclopedia. Wikipedia tiene un nivel bastante aceptable de exactitud en términos de lo que es una enciclopedia, no más allá. No es ningún texto de profundización, es una enciclopedia.
Entonces ahí empezaría por buscar. Bueno, si todavía así no me queda claro, pues me puedo ir a la sección de videos. Ya sea los videos de YouTube o los videos de algún otro repositorio de carácter más formal y buscar la información que yo quiero. Por ejemplo, pues ahí puedes encontrar a Jean Piaget, el gran teórico del aprendizaje, él mismo explicando su teoría. Entonces, bueno, pues es una enorme ventaja que hoy en día la computadora me da porque me permite acceder a muchísima información. Si nos cambiamos de disciplina es muy diferente, por ejemplo, tratar de imaginarse cómo es el ADN y cómo se da el proceso de réplica a ver una animación en 3D. ¿Sí? Con frecuencia la gente nos preguntamos cómo va el proceso de torrente sanguíneo, porque nos dicen que todos estamos hechos de células y que las células se van a alimentar con un intercambio con el exterior y el interior, que el exterior está formado por todo este ambiente que fundamentalmente lleva el torrente sanguíneo. Entonces, bueno, como que imaginarlo resulta muy complejo. Cuando vemos una animación de cómo es una arteria, incluso podríamos recuperar un ultrasonido o una resonancia y animarla, ya en sentido tecnológico, el empleo de la tecnología para resaltar y mostrar lo que uno quiere, pues las ventajas son enormes, enormes, porque todo lo que antes nos teníamos que imaginar, ahora tenemos una probabilidad muy alta de poderlo ver, y no solo verlo, sino de manipularlo, de poderlo tocar en sentido estricto, no físicamente, pero sí, por ejemplo, con un simulador, mover cosas, ver qué se produce. Si me dicen que la aceleración está asociada con la velocidad y yo tengo posibilidad de mover la velocidad, digo la aceleración, y veo cómo aumenta la velocidad, pues es mucho más comprensible que cuando me lo dicen exclusivamente de manera verbal. Bueno, una persona que va a trabajar de manera independiente, y yo sí quisiera decir que estas habilidades se adquieren, para que no nos preocupemos si no las tengo de origen. Si no las tengo de origen, las puedo adquirir. La enorme capacidad del ser humano es aprender. Entonces, tal vez la naturaleza no nos dotó con velocidad, ni con agilidad, ni con rapidez, ni con fuerza, como otras especies, pero nos dio el cerebro más maravilloso que hay en todo este planeta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aprender, todos los días aprendemos. Y lo que podemos desarrollar es esta habilidad para convertirnos en autogestivos. ¿Qué implica ser autogestivo? Pues de entrada, saber regularse a sí mismo, establecerse tiempos, establecerse programas, metas, condiciones en las que uno va a producir o no va a producir. Tener conciencia de que muchos de los resultados que tiene uno en la vida tienen que ver con lo que uno hace o con lo que deja de hacer. Por ejemplo, si yo dejo de estudiar un determinado número de días, y si me permiten la analogía con comer, es como si dejara yo de comer 8 días y en un día me quisiera comer toda la comida de los 8 días. Lo más probable es que me indigeste. Pues lo mismo sucede cuando no hago de manera racional mi tarea académica. Cuando menos veo, tengo que acumular una cantidad de información y de pronto se nos olvida que los procesos de... de anclar en la memoria a largo plazo, de solidificar el conocimiento, a veces se llevan meses. ¿Sí? No es un proceso que si hoy estudio, mañana ya me lo sé. Puede ser que todo este proceso de consolidar el conocimiento se lleve semanas, días y a veces hasta meses. Entonces, bueno, es mejor siempre estudiar de manera gradual que tratar de hacerlo todo de corrido. Entonces, bueno, vamos a suponer que yo soy una alumna de distancia. ¿Qué favorecería la autorregulación en mí? Bueno, ¿qué tal si el primer día de clases lo que hago es bajar todas las tareas del semestre? Las organizo, las acumulo, las gradúo y las calendarizo. Entonces yo ya tengo una perspectiva de todo el trabajo que voy a tener en el semestre. Si me quedo semana por semana, probablemente no dosifique mi esfuerzo. Si hago un gran calendario, ya sea virtual o físico, como a mí mejor me acomode, pues lo más probable es que pueda yo administrar mi esfuerzo, ¿sí? Y no tenga periodos de un terrible cansancio
y periodos en donde entre más cansemos al cerebro, pues menos va a ser efectivo, más lo vamos a estresar y más va a afectar la parte emocional, el aprendizaje. Entonces, pues tendría que ver con esta capacidad de autorregularse, con la capacidad de conocer nuevas y mejores herramientas intelectuales. Entre más herramientas intelectuales conocemos, más empleamos. ¿Sí? Hay alrededor de 200 verbos que califican la actividad intelectual. Y la mayoría de las personas, cuando queremos expresar nuestra opinión, decimos, yo creo. Pero yo creo es el menos adecuado, porque creer es un acto de fe. Y en conocimiento no se trata de fe, sino yo hipotetizo, yo supongo, yo deduzco, yo infiero. O sea, ya estoy hablando al menos de cuatro procesos intelectuales diferentes. Entonces, conocer lo que se va a llamar el lenguaje del pensamiento, emplearlo, conocer todas las herramientas que la internet nos ofrece. Eso también va a ayudar muchísimo. Yo supongo que una tarea muy frecuente de los estudiantes es leer, hacer trabajos, y esto implica pues tomar notas, hacer referencias bibliográficas. Una tarea que hoy en día nos va a facilitar la internet de manera espectacular, porque hay una herramienta, entre otras varias, que se llama Zotero, por ejemplo, que te va a permitir hacer tu biblioteca personal. Es maravilloso porque uno puede acceder por la internet a cualquier biblioteca importante de cualquier universidad o cualquier institución que tenga acervos bastante fuertes sobre lo que uno anda buscando y, bueno, bajar los artículos electrónicos. Y esta herramienta pues te los ficha, te los guarda de acuerdo a cómo tú establezcas tus carpetas. Y no solo eso, sino cuando ya voy a producir mi documento en Word, los trae del documento donde están guardados en el archivo al documento y los inserta con el tipo de citas que yo le pida. Entonces, bueno, pues hacer una bibliografía ya no es una tarea complicada, es bastante sencilla con este tipo de herramientas. ¿Qué otro tipo de herramientas? Pues podríamos tener procesadores de texto, graficadores, para elaborar mapas mentales y mapas conceptuales, herramientas para hacer cálculos matemáticos, herramientas para visualización, para edición. De pronto uno quisiera presentar un buen video y ninguno de nosotros es hábil con esta tarea. Bueno, pues las herramientas que están en la red nos permiten editar, musicalizar, poner títulos, de manera no profesional, pero podemos tener cosas de buena calidad para representar nuestro conocimiento. Entonces, bueno, pues ¿qué ayuda a ser independiente, conocer herramientas, apropiárselas? Si uno no sabe, tiene tutoriales en cada momento, ¿sí? El conocimiento está ahí en la supercarretera y es cosa de ir por él. No hay que esperarse al otro día que abran. Uno puede ver un tutorial 24 horas del día y aprender casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa se puede aprender en línea hoy en día. ¿Sí? Entonces, bueno, puede uno generar lo que vamos a llamar el espacio personal de aprendizaje. El espacio personal de aprendizaje pues, nos va a permitir disponer todas las herramientas que yo necesito. Si yo trabajo mucho con textos, pues voy a poner todas las herramientas que me permiten, por ejemplo, sintetizar textos, almacenarlos, clasificarlos, hacer representaciones. Puede ser a través de mapas o a través de diagramas de flujo o cualquier otra herramienta que me permita representar las relaciones entre conceptos, por ejemplo. Si voy a trabajar con matemáticas, pues a lo mejor un GeoGebra que me permitiría hacer otro tipo de manejos. O sea, ¿qué necesito? Ponerme todas mis herramientas. Es como mi espacio, digamos, virtual, donde tengo todo el conjunto de herramientas de la web, que en este caso vamos a hablar de Web 2, que me van a permitir no solamente producir y almacenar mi conocimiento, sino incluso compartirlo. Cuando yo lo voy a compartir, pues probablemente utilice, por ejemplo, redes sociales. Entonces, las redes sociales me van a permitir no solamente compartir el conocimiento, sino recibir retroalimentación. Recibir retroalimentación de las personas que lo leen, de los que opinan al respecto, de la gente que forma comunidades, o vamos a llamarle comunidades de aprendizaje,
que están interesados en el mismo tema y que son comunidades autogestivas, que no tienen que ver con una institución académica, sino que es un grupo de personas que se interesan en trabajar un tema y entre ellos intercambian información, opinan unos sobre los otros, trabajan de manera conjunta y suman esfuerzos. Entonces, bueno, todas estas ventajas nos lo permiten sin siquiera movernos del lugar en donde estamos, ya sea la oficina, la casa, algún otro espacio, una cafetería donde uno se acomode a trabajar en línea. Pues otra enorme ventaja es que uno ya no tiene que andar cargando nada. ¿Sí? Hay, por ejemplo, dentro de las herramientas de Google, una herramienta muy bonita para profesores que tiene que ver con cómo se hacen cuestionarios. Entonces, esta herramienta, si uno es profesor o gente que vaya a hacer una encuesta, cualquier tipo de encuesta, ya sea si uno pertenece al área de las ciencias administrativas, pues bueno, uno puede hacer encuestas de opinión entre los consumidores, de satisfacción en relación con los servicios de una empresa. Entonces, esta herramienta que es para hacer cuestionarios en Google, te permite no solamente hacer el tipo de cuestionario que tú quieres, con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, de opción múltiple, de emparejar columnas, te permite hacer lo que tú quieres de herramientas. Y no solo esto, sino que además se califica por sí mismo. Si tú le indicas cuál es la respuesta correcta, él se va a calificar a sí mismo. Y no solo se va a calificar a sí mismo, sino que le puede mandar su resultado inmediato a la persona que aplicó. ¿Sí? Y no solo eso, te lo manda una base de datos. Y esa base de datos es muy parecida a Excel. Entonces ella va a procesar los datos, te va a dar media, mediana, moda, te va a permitir hacer representaciones gráficas de inmediato y de ahí te va a permitir llevarlo a un graficador. Entonces tú tienes una presentación completa, desde el tipo de encuesta que haces hasta la manera en cómo representar los datos para reportarlos, y lo vas a poder llevar contigo a cualquier lugar del planeta en cualquier momento porque está en el ciberespacio. Entonces, bueno, pues es una herramienta maravillosa. Yo nada más me imagino cargar mi biblioteca personal, creo que sería muy difícil cargar todos mis libros. En cambio, en la red puedo tener una información muchísimo mayor y no me ocupa nada en sentido material hablando. Todos mis recursos los llevo conmigo. En el sentido de uno de estos últimos temas que ella tocaba, para las personas que no han tenido la oportunidad de verlo el día de ayer, como saben, este seminario, este evento está conformado por dos tipos de productos. Uno son los denominados webcasts, que se publican los días miércoles, los últimos miércoles de cada mes, que están producidos a manera de un video tutorial. Y en el que se publicó justamente el día de ayer, que ustedes pueden consultar ahí a través de nuestra página web, se trata este tema de formularios en línea, donde precisamente les mostramos cómo pueden crear estos cuestionarios, estos exámenes que, como lo comentaba la doctora Ofelia, se califican y envían los resultados de manera automática. Entonces, para quienes no lo han visto, pues ahí está publicado ya el webinar número 2. En esta sesión 2, también respondiendo un poco a inquietudes que leía ahí a través del espacio de chat de la transmisión sobre el audio, que ha estado un poco intermitente en cuanto a la transmisión del streaming. Les ofrecemos una disculpa, a veces la velocidad de conexión limita un poco el que pueda llegar con la calidad deseada, pero les informo que como estas sesiones se están grabando, nosotros vamos a sustituir el video para que puedan tener acceso a él sin estos contratiempos que quizá tuvieron en cuanto a que el audio se cortaba un poco o no llegaba con la calidad deseada. Las láminas, las presentaciones, las páginas web que se han estado mencionando por parte de los ponentes, también las vamos a compartir en la descripción del video que estará ahí publicado. Y bueno, toda esta información también para las personas que ya cuentan con acceso a nuestra plataforma, pues van a poder tener acceso a estos materiales también. Y para las personas que han seguido esta sesión y que no se han registrado, les recuerdo que el evento sigue con un registro abierto. De manera mensual enviamos las claves de acceso para la plataforma y el acceso a la plataforma les permite pasar asistencia uniendo estas claves que hemos estado mencionando. Por ahí nos comentaban que no habían logrado visualizar también las partes, todas las partes de las claves. De hecho, ahorita en pantalla tenemos el último par de dígitos.
propósitos de esta clave de la de esta sesión número 2. Pero bueno, pues les comento que en el video que se va a publicar, que va a sustituirse, se garantiza totalmente que está cada uno de los pares de dígitos que conforman esta clave. Entonces simplemente tendrán que pues revisar por ahí el video, o si a alguien se le escapó alguna de los números, bueno, pues lo pueden volver a consultar. Con esto lo único que queremos es garantizar la asistencia, que en la distancia o en la virtualidad pues teníamos que encontrar una forma de lograrlo. Entonces, bueno, sin más, quiero invitarlos para que el próximo mes, el día 28 de julio, a las 5 de la tarde, que es el último jueves de cada mes, tenemos nuestra sesión número 3, en la cual vamos a tratar el tema de aprendizaje masivo, los MOOCs, que también ya mencionó Luis hace un rato en la ponencia. Y vamos a tener un enlace o un video con una ponencia desde España por el doctor Ángel Fidalgo, que también tiene un blog muy interesante sobre el tema de innovación educativa. Entonces los invitamos a que se enlacen a nuestros espacios. También tenemos el espacio de la comunidad de Google Plus, ahí donde varios de los usuarios han estado compartiendo imágenes de los ejercicios que han hecho con estos webinars. Y bueno, un día antes de ese 28 de julio, es decir, el 27, que es miércoles, estará publicado también el webinar número 3, que trata el tema de infografías. Entonces, si les llama la atención, quieren conocer con qué herramientas se pueden producir estas infografías, bueno, pues los invitamos también a que se enlacen a ver ese video. Continuamos y continuaremos trabajando aquí en este seminario, que se construye también con la participación de ustedes. Así que si en algún momento quieren ustedes venir, compartir algún hallazgo, algún tema, alguna temática específica de alguna investigación que estén haciendo, bueno, pues las puertas están abiertas. Nos pueden mandar un correo electrónico, les podemos dar acceso y podemos tener participaciones como la de la doctora Ofelia, que aunque no estuvo aquí físicamente, grabó y sin ningún problema pudimos incluir su participación. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado siguiendo esta transmisión y los invito a que sigamos interactuando ahí en la internet. Hasta pronto.